Código Blanquiazul llegó a la señal abierta. Si quieres veracidad, aquí la encontrarás. Con contenido libre de humo. Con la mejor información minuto a minuto. Con los debates más picantes. Todos los martes y jueves a las 10 de la noche por Light TV. Siempre difundiendo aliancismo del único tetracampeón del fútbol peruano. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Iniciamos una edición de miércoles en sí, por todo lo que sucedió hoy día. Una edición de miércoles, 10 de abril del año 2024, siendo ya las 10:42. Iniciamos Código Blanquiazul, en un espacio en el cual vamos a hablar de todo lo que ha sido la derrota de Alianza Lima por Copa Libertadores. Resultado que se le va de las manos al último, al equipo de Restrepo, y se ha generado varias opiniones, varios debates también por redes sociales, por WhatsApp, también grupo de WhatsApp. Definitivamente ha habido un remesón, un terremoto hoy en día en lo que es el mundo Alianza con respecto al tema de esta derrota. Alianza se queda con un punto en el grupo A y de repente este partido en el cual parecía que era ganable, aceptable para poder conseguir esos tres puntos, de nuevo vuelve a caer en trompo Restrepo en cuanto a decisiones, en cuanto a planteamiento, y sigue siendo y vuelve a confirmarse que hay una irregularidad nuevamente en Alianza, ¿no? Basta con un partido para saber que falta todavía para que pueda enrumbarse lo que es el método Restrepo, como teníamos al colega Lalilo a inicios de año, que justamente mencionaba sobre este método, ¿no? Ya saben que pueden suscribirse, dejar su like, comentarnos cuál fue su apreciación, cómo vieron el encuentro, qué es lo que opinan también. La ventana está abierta para ustedes también, para que puedan comentar, dejar su like, apóyennos también, suscribirse. Así que ya empezó Código Blanquiazul. Quiero dar la bienvenida al director de Código Blanquiazul, Omar. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Gerson? Muy buenas noches, Juanma, y a todos los seguidores de Código Blanquiazul. Hoy día un programa distinto porque lo hago en lo particular de muy enojado, muy fastidiado. Van a disculpar todos los suscriptores y todos los seguidores que hoy día van a presenciar el programa, porque ahora probablemente hagamos nuestras acostumbradas críticas, si a algunos les gustarán o no, ya que mucho el mundo de Alianza está muy sensible últimamente, sobre todo por Twitter, con esos dos bandos muy marcados, los que defienden Alianza Ultranza a pesar de todo resultado y los que critican Alianza así gane. Entonces, teniendo en cuenta esas dos vertientes, yo siento que el mundo de Alianza, el simpatizante, hincha de Alianza, está muy, muy ahorita dividido. Pero en ese sentido, hoy nos toca perder y hoy nos toca hacer un análisis concienzudo. ¿Por qué perdimos? ¿Qué va a pasar con Alianza? ¿Por qué es que estamos tan preocupados? ¿Por qué estoy tan preocupado por el futuro de Alianza? Y si tengo que resumir el motivo por el cual perdimos, yo voy a seguir diciendo, es por el profesor Restrepo. Hoy día volvemos a tener un mal resultado por él y su replanteo, errado, equivocado. Y ahora decir que él está errado, equivocado, no es tirar mierda al equipo. Sepamos discernir qué es tirar mierda al equipo y qué es criticar con base, con fundamento.
Y voy a fundamentar por qué considero que equivocó el profe Restrepo el día de hoy, por qué cedió los 3 puntos y por qué cedió también, como lo dije la semana pasada, 2 puntos ante Fluminense. Juan Manuel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien con el audio? Sí, sí. Bien, perfecto. Gerson, Omar, muy buenas noches. Gente de Código Blanquiazul, buenas noches. Es un modismo decir buenas noches, porque en realidad no las son. Tendremos durante el programa el tiempo necesario para poder analizar, criticar posiblemente, lo más probable. Pero tratando en la medida de lo posible de dar a entender a la afición, sobre todo al hincha blanquiazul, que debemos seguir empujando el carro por el club, por los jugadores, dentro de todo, por nosotros mismos, sin, ojo, sin dejar de ser objetivos y decir qué cosas se están haciendo mal en el club, y sobre todo después de lo de hoy, que para iniciar solamente mi apreciación en este primer bloque es: de todos los partidos que se podían ganar en este grupo, este era el indicado. Este era el de los 3 puntos, más que el 2-1 del año pasado frente a Libertad. Este era el partido que no debimos dejar siquiera ganar, porque el empate sabía poco. Imagínense la derrota. Pero bueno, comenzaremos a comentarlo. Disculpa que les interrumpe, pero mucho es cierto, empiezo con ese tema porque es muy cierto lo que dice Juan Manuel. Uno analiza este partido y en el transcurso del mismo ve que era un partido ganable. Nos vamos dando cuenta, conforme pasan los minutos, que este Cerro juega a nada, o juega muy poco. Era un partido ganable. Si el profesor Restrepo quería pisar el acelerador y era un poco más ambicioso, buscaba los 3 puntos. ¿Ok? Y digo que tiene razón Juan Manuel, porque este partido es ganable más que el que vamos a jugar en Lima contra el mismo Cerro. Recordemos cómo se plantan los partidos para los equipos paraguayos de visita. De local, un equipo paraguayo es ganable cuando está mal, en un mal momento, como este Cerro Porteño. Equipo paraguayo en mal momento, de local, se le puede ganar. De visita se suelen cerrar atrás y te juegan al contragolpe. Eso no pasó hoy día. Nosotros debimos jugarla a la contra, aprovechar las pocas que teníamos, sobre todo en el segundo tiempo, con los cambios indicados, con el replanteo indicado. Y lo repito, y ya le doy paso a Gerson, error del profesor Restrepo en el replanteo nuevamente. No es hoy. Hay que darnos cuenta. Y lo critico, ¿para qué? Para que el profesor también, si es que nos ve, o alguien de su entorno nos ve, haga notar que hay errores en su replanteo, que yo entiendo que él sabe que los hay. Porque sabemos que va a seguir. No lo van a sacar mañana. Mañana no va a haber un comunicado de Alianza dándole de baja a Restrepo. Quítense eso de la cabeza. Todos los comentarios que estén ahí indicando que salga Restrepo. No, va a seguir. Va a seguir. Y más cuando hay una vertiente bien marcada de hinchas que creen en este proyecto. Que dicen, no importa el tiempo que demoremos, pero que es un proyecto y hay que respetarlo. En eso el club se va a basar para dejar tranquilo a Restrepo trabajar, cueste lo que nos cueste, parece. Nos cueste la Libertadores, nos cueste este campeonato, dejarles el torneo universitario, no lo sé. Pero la cosa es clara, Restrepo, por lo menos ahora, no se va a ir. Por lo menos yo creo que toda la primera rueda no se va a ir. Entonces el profesor tiene que ya darse cuenta que esos replanteos no puede tenerlos más, no puede seguir haciendo perder puntos. ¿Ok? Gerson, dale. Sí, de hecho, deja un sí, si digamos con Fluminense dejó un sin sabor, hoy en día es un sabor más amargo todavía, porque lo tuvo ahí, y obviamente se vieron deficiencias en el partido, el estado físico también de los jugadores, que ya tú los veías muy, pero muy gastados,
y creo que el planteamiento demoró muchísimo, es otra de las de los defectos que tiene hoy en día Restrepo. Eso es de lo que yo puedo ir viendo poco a poco. Creo que todavía tiene ese temor de poder arriesgar, arriesgó al último, y siempre esa desconcentración que tienen los equipos peruanos, siempre es lo mismo, al último minuto juegan bien, hacen un buen partido y siempre termina siendo como una maldición los últimos minutos para los equipos peruanos. Sí, yo siento más bien que todo lo contrario, que no arriesga. No arriesgó contra Flu, porque era un riesgo. La manera como arriesgas y cómo buscas el partido es dejando hacer, ¿no? No lo dejó, no es hombre más peligroso. Y hoy día metes a Fuentes para asegurar el empate. Entonces, yo creo que al profe le falta eso, le falta creérsela, intentar un poco más. Inició bien contra Flu, y el hincha de ese tiene que darse cuenta de algo. Valoramos mucho el empate contra Flu. El día de ayer, Colo-Colo, incluso con la derrota, nos demostró que Flu en su casa era ganable. O por lo menos se le podía competir. Colo-Colo le compitió y le jugó por muchos pasajes mejor que Fluminense allá en Brasil. Entonces yo digo, nos costó la vida quitarle la pelota a Flu, y Colo-Colo le quitó por muchos momentos del partido el balón y lo metió en su arco con Cano y otros jugadores que no estuvieron en Lima. Entonces ahí no es por bajarle la llanta al empate contra Fluminense, pero hay que darnos cuenta, o sea, pasan los partidos y nos vamos dando cuenta cuál es nuestra realidad. Y lo advertimos ya, algunos desde hace rato, otros lo advertimos recién. Vamos a darnos cuenta, gente. Empecemos a exigir resultados distintos, empecemos a exigir victorias, empecemos a exigir Copa Libertadores, no nos contentemos con torneo local, por la puta madre. Disculpen, gente, pero el sábado día estoy echando fuego. Le pase a mi compadre, ¿cómo estás, Beto? Hola, Mar, Gerson, Juanma, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí molesto, igual que todos ustedes, imagino, ¿no? La verdad que un resultado que de repente, en las vísperas del partido, una derrota estaba en la planeación, pero no como se presentó, ¿no? Yo creo que el partido estaba para empatarlo, por ahí ganarlo. Tuvimos ocasiones claras de gol que fallamos. Lamentablemente los partidos en Copa, si no conviertes esas dos o por ahí una ocasión clara, tienes que convertir, porque si no lo haces, al final terminas perdiendo el partido como lo perdimos, ¿no? Y es más doloroso perderlo sobre el final, ya en la última jugada. La verdad que es llamativo, ¿no? Cómo Freites se queda tirado, ¿no? Echado en el campo, de verdad que esperando que tus compañeros te salven la jugada, ¿no? Ahí lo vi a Zambrano matándose hasta el final y de verdad una desatención en defensa nos cuesta el partido. Jode porque de verdad los hinchas siempre estamos con el equipo, siempre vamos al estadio, tratamos de llenar la cancha y muchos, muchos han viajado hasta Paraguay a alentar y de verdad que hoy día de verdad que me jode, ¿no? Me jode perder así, me jode perder sobre el final y siempre la misma historia, ¿no? Siempre la misma historia, pero bueno, a dar vuelta a la página y vamos a desplayarnos más a lo largo del programa, ¿no? Dale, Gerson. Sí, claro, es justamente lo que mencionan, ciertas dudas que veo con comentarios de la gente, justamente uno de ellos es el por qué, ¿no? Lo de Neira, ¿no? Si de repente por ahí se buscaba tratar de darle una frescura al equipo que, aunque no crean, con Aldair y con Sanelato se tuvo, el tratar de buscarle ese juego a 11 toros que para mí no tenía un funcionamiento de juego, porque más que nada era físico que otra cosa, eso es lo que puedo ver, si le dabas por ahí más fútbol a Alianza, conseguías un buen resultado. Antes le pase a Juanma, para que se explique, Iván, un poco de comentarios para que la gente también tenga lugar. Roger Rodas, Abel Acasí, Bigote, me han hecho renegar, son más lentos, arriba Alianza toda la vida. Correcto, hermano. Gerson Felices, hola, Código Blanco Azul, la idea del juego se hizo humo hoy, no se ve la mano de Restrepo, muchas y hartas imprecisiones, ¿eh? De acuerdo contigo, viejo.
José MG, más allá del resultado, en los últimos segundos no te puedes desconcentrar, así pasa todos los 90 minutos y eso, y en solo segundos se va el diablo todo. Más allá, hermano, más allá que eso, creo yo. O sea, debimos liquidar cuanto pudimos, debimos intentar más, no pasar esos apuros a última hora. Jorge Luis Padilla, ¿dónde están las noches de rumba y fiesta en Libertadores según sus comentarios de Restrepo? Gerson Felices, se jugó horrible ante Cerro, hasta un Cerro que no es nada, malísimo Cerro, en serio. Y me preocupa el partido con Colo-Colo, ayer lo vi jugar con Vidal, con el mago Arturo Vidal, peligrosísimo. Lo dije, Restrepo debe irse, no por jugar al Uruguaya, no puede jugar al Uruguaya en un juego, no hay juego, Mariori y Restrepo, tanto dinero en jugadores que no demuestran nada, y es hora de cambios en Alianza. Saludos Gerardo, que nos pone, buenas noches familia Código Inclusivo, estoy mortificado día de miércoles literalmente, pero vamos que somos Alianza, veo a Juanma y ya reniego, pero si veo a Galdós Trujillano, tiraba la laptop del suelo, se refiere a mi compadre Andrés. Javier Torres, no tenemos banca, Freites está fundido, De Santis se nota que está físicamente mal, este partido se atacó muy poco. Luego, hermano. Ese gol de Santis pierde arriba, Freites pierde marca y se queda en el piso y se levanta recién cuando su mano rechaza y se ve que de Cerro recibe la pelota porque pudo cortar, Ramos salta mal y Vilches se voltea. Y Gerson Freites, no hubo nada en el ataque o me equivoco. Ahí continuamos con más comentarios, acá un último que pongo, lárgate Restrepo. A ver, Juan Manuel, por favor, dame tu análisis y ahí seguimos debatiendo. Ok, correcto. Beto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, mi estimado? A ver, yo voy a indicar unos puntos, o voy a indicar algunos temas puntuales. Para mí, contundentes y para mí, punto de vista, algo que ya es reiterativo, ¿no? La línea de tres, para mí. Hay muchas personas que indican que la línea de tres no ha tenido nada que ver en el día de hoy, pero ante un equipo como este, como Cerro, valía la pena poder meter a dos delanteros y atrás asegurarte con cuatro para ser un poquito más contundentes. Sobre la marcha del partido, uno puede ir cambiando. Y yo me imagino que esto es reciente en recuerdo con Gareca. Gareca durante las eliminatorias, sobre la marcha, ha sabido cambiar en el partido y recomponer y hacer que el equipo que estaba perdiendo hasta voltease los partidos. Es algo que lamentablemente el señor Restrepo no hace y hoy día, si bien es cierto, se vio en algún momento 5 atrás, no es lo que él realmente propone para un partido completo. Mi punto de vista, ¿ok? Entonces sigo insistiendo que la línea de tres para mí todavía no funciona. Para mí, ¿ok? Luego, el Bigote Rodríguez no tiene la culpa de jugar, de titular y de estar todo el partido, no solamente ahora, sino en todos los partidos, porque él no se pone, lo pone el técnico. Entonces, yo puedo apostar por una persona que es talentoso, que ha sido talentoso, que viene con palmarés del fútbol uruguayo, etcétera. Pero si sobre la marcha veo que está lento, intrascendente, falla más de lo que acierta, y sobre todo en Copa Libertadores y en estos partidos, no me interesa para mí, sinceramente, mucho lo de Manucci, Unión Comercio, a mí no me interesan esos partidos, ¿ok? A mí me interesan los partidos que realmente nos tienen que dar nivel. Y este uruguayo, para mí, ojo, todo lo estoy diciendo, para mí, personalmente, mi opinión, es un paquete. Y ahora sí lo tengo que decir totalmente, porque hasta dije, espero no llegar a decir que sea paquete hasta la semana anterior.
Ahora tengo que decir que para mí es un paquete. Al menos en el nivel de Copa Libertadores, yo estoy seguro y puedo apostar lo que quieran con quien quieran, que no va a dar más el Bigote Rodríguez en Copa Libertadores. No va a dar más. Luego, saca Serna por segunda vez en Copa Libertadores sin estar ni cansado ni lesionado. Es una mentira quien les diga o quien tenga la data o el dato de que en el partido con Fluminense lo sacó porque estaba lesionado. Mentira, porque si no, no hubiese jugado hoy día. ¿Ok? Quien crea que estuvo lesionado o lo sacó por lesión o por precaución. No hay lesión porque jugó el fin de semana en Liga 1. Perfecto. No, pero recuerden que todos comenzaron a decir, y hasta los comentaristas de televisión abierta, que parece que lo sacó por lesión. Entonces, como dándole una ayudita a Restrepo por eso. Porque cuando sale Serna, Fluminense se va adelante y no se empata. Entonces, ya es segunda vez que lo saca ahora. Y no entiendo por qué, porque es un muchacho que corre todo el partido y él no pide su cambio. Pero lo saca. Lo saca. Luego, mete a Fuentes como si Fuentes fuera necesario en el equipo. Ya saben mi opinión por Fuentes. Fuentes para mí no sirve para el fútbol. No sirve. Y vean la jugada del gol. Tienen que analizar picture and picture o cuadro por cuadro el gol y van a ver a Fuentes lo más inútil posible y lo que menos necesitábamos en Alianza en ese momento. Exacto. Luego, termino con esto. Mete a Sanelato y no mete al ruso Neira. Si vas a hacer cambio por hombre por hombre, ya pues, si estás sacando a Serna, mete al ruso Neira. No digo que sean igualitos, pero el ruso Neira, seguramente con el ímpetu, el talento, la velocidad que tiene, iba a hacer que los paraguayos no se adelantasen mucho en los últimos minutos. Pero pone un Sanelato que lamentablemente, y da pena decirlo, es muy desordenado en los últimos tiempos. Hoy día vi un comentario que decía que desde que Chicho se fue, Sanelato ya no es el mismo. Y al parecer es verdad. O sea, Sanelato ya no es lo que pintó al inicio, ¿correcto? Y por último, el mismo Restrepo obliga al equipo cuando estamos con la intención de meter el gol y ganar el partido, cuando los jugadores se dan cuenta de que podemos ganar el partido, porque ya Cerro Porteño no mostraba nada, nada, y creo que todos lo vimos, nada mostraba este Cerro Porteño. Por ende, ¿qué teníamos que hacer? Aprovechar ese momento e ir al ataque contundentemente, sin imprecisiones. ¿Pero qué hace? Le dice a Campos, demora. Y Campos demoraba todo lo que podía, faltando 10 minutos. Luego, con los cambios que hace, confirma esto. Porque yo no puedo entender, sabiendo que tenemos a los paraguayos metidos en los últimos 10 minutos, no presionar para ganar el partido, sabiendo que se viene un Colo-Colo que le ha hecho un partidazo a Fluminense ayer. Yo no comprendo cómo un técnico puede cegarse tanto. Para mí eso es soberbio. Pero bueno, en todo caso, repito, hoy día era el partido clave para intentar pasar a octavos de final. Esperemos que nos alcance para llegar a Sudamericana o mantenernos en Sudamericana. Chino, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Omarcito, Beto, Juanma, Gerson, a toda la gente de Código, ¿qué tal? Y a la gente Grone, ¿no? Noche amarga, aquí escuchando un poquito, los estaba escuchando antes de entrar. Me adelanto, ¿no? Doy un poquito mi disclaimer así súper rápido, o sea, principalmente bastante fastidiado por cómo se pierde. El partido pasado fue por cómo empataron y ahora pues por cómo se ha perdido. Bastante displicencia en el gol. Francamente siento que ha habido errores compartidos, tanto de los jugadores como del comando técnico, pero en esta ocasión yo digo que se la puedo atribuir incluso un poquito más a los jugadores. Ok, veo el bajo nivel de varios que ya se ha venido viendo desde fechas anteriores y la verdad es que este cerro pues en Liga 1 no es más que Alianza. O sea, si lo pones, francamente no somos quién para ver a un equipo por encima del hombro, pero el cerro que jugó hoy día
juega con los pavos, juega con las gallinas, y dudo que les gane. Pierde. Y nosotros no tenemos. O sea, hoy demostramos que no hubo con qué. Francamente, el nivel de varios jugadores, como digo, me decepciona mucho. Comparto lo de Sanelato, que ya creo que le estamos teniendo demasiada paciencia. No sé ni siquiera cómo fue llamado a la selección. Me sorprendió la última vez. Hoy francamente yo entendí por qué Restrepo quiso traerse su arquero, porque fuera de bromas, fuera de que Guajajita y Sarabia pues no estaban dando el nivel, Guajajita por obvias razones y Sarabia porque no dio ese salto, ahora Campos, por la falta de continuidad de partidos, por quizás la mucha confianza, por la quema de tiempo, etcétera, se desubicó y qué sé yo, pero esa pelota para mí, también fuera del error conjunto que hay en la jugada, también es medio gol de Campos. Y muchas cosas para hablar, ¿no? Pero al menos así rápido lo que me acuerdo es eso. Partido fregado y esperemos al menos sacarle un empate a Colo-Colo, porque fuera del mal partido que hoy se jugó Alianza y el mal partido que se jugó Cerro y que pudimos haberlo ganado, el empate lo compraba, porque servía. Ahora esto, pues, preocupa. A ver qué sigue. A ver, escuchando el comentario de Juan Manuel, de ahí te voy a desmenuzar dos cosas. Número uno, no jugó con línea de 3 hoy día, Alianza jugó con línea de 5. Como justo estaba viéndolo en los comentarios, tengo que remarcarlo. Alianza volvió a jugar con la línea de 5 que utilizó contra Fluminense, no es línea de 3. En pocas palabras, defendimos con 5 cuando el partido creo que no lo meritaba. Aparte, criticamos esa línea en teoría de 3. Tenemos que decir que realmente en estos dos partidos se han neutralizado a los dos rivales y los hemos mantenido lejos de nuestro arco. Eso sí tengo que rescatarlo. Defensivamente Alianza ha estado mejor. Sí, defensivamente. Iba a ser otro partido donde se estaba neutralizando al rival y ok, no estábamos siendo efectivos arriba, pero decíamos que tampoco nos llegan. O sea, el partido se está jugando en medio campo. ¿Ya? Pero sí resalto lo de Joné en cuanto a la crítica del cambio estúpido de Restrepo de poner a Fuentes. Y tú te das cuenta que es estúpido el cambio, porque ¿cómo llega Alianza en las últimas 3 jugadas de gol? ¿No llega jugando Ramos con Fuentes por la banda derecha? Imagínate, en lugar de Fuentes, al Rusito con perfil cambiado jugando ahí. ¿No traía más peligro una jugada con el Rusito en lugar de Fuentes? Fuentes te terminó jugando por la banda en un pasaje, lanzando centro. Incluso viene tocando él con Ramos en la jugada que Santi se falla el gol, que Ramos hace un buen ingreso al área. Entonces, obviamente, lo mete a Fuentes para aguantar el partido, para rescatar el punto, pero Alianza se anima a última hora. Y discrepo totalmente con Juan Manuel sobre la actuación de Rodríguez, de Sebastián, porque yo creo que de todos los que hoy día jugaron, Zambrano fue el mejor, le siguió Garcés, y de ahí todos estuvieron mal. Y lo único que destaco de Rodríguez son los últimos minutos, ¿ok? Pero no es que Rodríguez sea el peor de este equipo o el paquete de este equipo. Te lo dicen las estadísticas. Termina siendo el segundo mejor jugador del partido. Después del lateral izquierdo a Semandía, creo que se llama, con que tuvo creo que un 7.5 de puntuación en casi todas las casas o todos los lugares que hacen estadísticas. Y es Bigote, el segundo con 7.2. 7.3 en otros. O sea, te basas en las estadísticas para determinar eso. ¿Y qué son las estadísticas? No son 5 huevones sentados que dicen, a este le pongo tanto, a este tanto. No, analiza pases acertados, jugadas cortadas, ¿me entiendes? Entonces todo eso se mezcla y da un resultado. No podemos basarnos solo en decisiones. Así como tú dices, que es tu opinión, Juan Manuel, que se respete, yo tengo la mía también, entonces yo me baso y mi opinión la baso. Correcto, haz una cosa. Yo estoy de acuerdo con Omar. O sea, escúchame, Omar, da tu opinión, dala, pero no me quieras convencer, ¿correcto? A mí no me vas a convencer. Y ahí lo dejo. No, solamente estoy diciendo que no estoy de acuerdo contigo, punto. Por eso, da tu opinión. Escúchame, da tu opinión, tú dices lo que quieres saber de los Bigote, porque sabemos que le has agarrado camote y lo quieres, está bien eso, no hay ningún problema, pero a mí no me vas a cambiar es la idea que tengo de lo que yo veo, ¿ok? Para mí es un paquete,
para lo que necesitaba Alianza como 10. Es un paquete que posiblemente... Es que Juanma, ni siquiera está jugando de 10. Correcto, pero entiende, o sea, entre comillas... Sigue pensando diez, que el esquema que tenemos no juega con 10. Entre comillas de 10, ok, pero alguien que desintoxique o alguien que ayude. Eso te puede servir para Manucci, para comer. Lo hace. ¿Me entiendes? Por eso, para ello. Pero lo hizo hoy día. No, bueno, para mí no. Y como repito, lo estoy diciendo a nombre propio. Yo no te estoy diciendo a ti, estoy en desacuerdo contigo. Esa es la gran diferencia. Ah, yo sí estoy de acuerdo contigo. Por eso te digo, si tú quieres hablar a nombre propio y das tu opinión, dala. Ahora, tengo que hacer una comparativa, porque acá me imagino que... Beto no ha opinado sobre Rodríguez. No metas a Rodríguez, también diría, no estoy de acuerdo con Beto. Ya, bueno, pero no metas a otros, porque en este caso nosotros, o sea, tú te estás refiriendo a mí, entonces yo te digo. Que no estoy de acuerdo contigo, nada más. Por eso, es tu opinión sobre Bigote. A mí, no, eso, lo que tú digas, se respeta. Entonces vamos a dibujarlo más bonito. Y no va a dar más. Vamos a dibujarlo más bonito. Contrario a lo que muchas o algunas personas piensan, que es un paquete, que solamente te lo he escuchado a ti, pero si algunas personas lo dicen, yo no estoy de acuerdo con eso por tal motivo que ya lo dije. Nada más, así de simple. Perfecto. ¿Suena mejor? Déjame acotar aquí, Omarcito, o sea, para cerrar, yo también estoy bastante de acuerdo contigo y bueno, ahora pues sabemos que es la opinión de Juanma, pero también se la he visto a algunos hinchas, he leído comentarios, he escuchado por ahí mensajes en algunos grupos. Y también estoy en desacuerdo, porque Rodríguez, fuera de todo lo malo que hubo hoy en el equipo, fue de lo mejor. Y como dices tú, las estadísticas hablan, ¿no? Y son datos, no opiniones. O sea, no es mi idea, no es lo que yo creo que vi. Es lo que me dice la estadística, lo que me dice todo lo consumado, corroborado del partido. Si lo llevas al campo, ves que efectivamente las poquitas jugadas que tuvo por ahí, llegadas de peligro, de Alianza, salieron de Rodríguez. Ves que Rodríguez es un jugador que está siendo sacrificado porque tiene que darle salida limpia al equipo, tiene que participar en ataque, tiene que participar en defensa, tiene que cortar jugadas. Entonces, ahí tú entiendes el rol de Rodríguez. Yo no quiero desearle el mal a Alianza, pero yo quisiera que Alianza juegue un partido sin Rodríguez para que la gente comience a valorarlo un poco más. No, definitivamente no me lo están poniendo como super crack, pero sí le tienen camote. Escúchame, te pregunto, ¿las estadísticas te están haciendo ganar partidos? ¿Las estadísticas te están diciendo que estamos bien? ¿Las estadísticas están haciendo que el Bigote sea trascendental para un triunfo o traernos buenas victorias? Te pregunto, ¿las estadísticas a ti te están dando algo con lo cual tú puedas sostener al Bigote Rodríguez todo el año? Pero es que las estadísticas de Bigote son aceptables. Y si me vas a hablar de estadísticas en general, nos ponemos a ver las estadísticas de todos los jugadores y te digo que la mitad del equipo debe caerse. ¿Tú necesitas estadísticas para decir que Freites y Serna ahorita son los dos mejores jales que ha hecho Alianza este año? ¿Necesitas estadísticas? Sí, obvio. O sea, con verlos y con ver su actuación no es necesario. No, solamente necesitas estadísticas. Perfecto, listo. Está bien, es como que yo te diga, con ver la última jugada de Ramos en el partido, te lo puedo vender como un crack. Ramos, con esa última jugada de Ramos en la cual con Fuentes lanza el centro este que se llevó un defensa. Ya. Okay, si lo quieres llevar así, lo podemos definir por ese sentido, pero es que uno tiene que ver lo que rinde el jugador, lo que uno no ve del todo en el partido, ya, que Juan te Francisco. Te van las estadísticas más lo que tú ves. Ok, Juan Francisco, escúchame. A Ramos, lo primero que yo sostuve cuando inició la campaña era que para mí de back central no sirve. Y que posiblemente, como no, le gusta no, no, no te estoy diciendo. Déjame hablar, no te estoy diciendo que. Pero estás tergiversando lo que yo no dije. No te estoy tergiversando nada, déjame hablar para que entiendas. No estoy diciendo que tú digas algo, ¿me entiendes o no? Escúchame. El tema de Ramos, por ejemplo, para mí
Ramos en la posición que lo ha puesto Restrepo, en línea de 3 ya, o 5, como quiera jugar, porque el problema de Restrepo es que definitivamente no define algo atrás. Y eso lo avalan muchos. Muchos lo avalan. Pero es línea de 5, lo que has visto hoy día, weón. Por eso, déjame hablar. Te estoy diciendo que no define. Está bien, línea de 5. Pero no veías en algunos momentos del partido cuando que te había sumas al ataque. Tres. Por cuando eso, te vas al ataque, por lógica. Eso te digo, pero escúchame. No, más allá de lógica o no, el equipo que tenemos en este momento y los jugadores que tenemos en este momento necesitan afianzarse. Con lo que hace Restrepo, para mí, vuelvo a repetir, no se terminan de afianzar. Lo que ha mejorado Ramos es no jugar en el medio, salir jugando como le gusta y embarrarla perdiendo la pelota. Entonces, al ponerlo de tres, pero tirado para la banda, ha sido más productivo. No la ha fregado tanto. Porque prefiero mil veces, y todos sabemos que el back no puede fallar, si fallas al costado, al menos la pelota se va al lateral o sale de la cancha. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso, Ramos, ahoritita, ha ido mejorando poquito a poquito, tampoco un montón. Y la jugada que ha hecho al último, eso que hizo en el área de Cerro Porteño, a mí tampoco me dice que es un gran jugador ni nada, no. Simplemente tuvo esa lucidez de hacer algo que no se aprovechó al final. Pero un toque, quiero darle pase a este superchat. De Seco, gracias por tus dos manguitos, hermano. Dice, decir que Bigotes Paquete es increíble. Falta Pablo. Saludos a mi compadre Pablo. Y darle las gracias a De Seco por nuevamente continuar como miembro. Y a Gerardo, mi hermano. Y él comenta, es como decir que Juanma y Andrés son cracks en código. Pero Mar, yo te digo algo, de verdad, sinceramente. Si queremos debatir, bueno, no sé cómo decir las cosas, lo digo en vivo, te lo digo mejor mañana, te llamo por como teléfono quieras, para que no te piques. Como quieras, pero, okay, te lo digo en vivo entonces. Dile en vivo. No, sí, claro que sí. Yo creo que es mejor. O sea, el hecho que sea mi hermano, la gente. Pero escúchame, por si acá yo me voy a tener que te conozco, ¿ah? Esos son superchats y los superchats se leen. ¿Sabes, por eso, ¿no? Por eso te digo, a eso iba. El día que haya un superchat en donde a ti te embarre, léelo. Hasta ahora léelo. No lo han hecho. Pero podrías leer uno que dice Gustavo Cerati. A ver, léelo y ponlo. 11 y 13. A ver, ponlo. O se te pasó y no lo viste. No, porque o se te pasó y no lo viste. Todavía estoy atrás, mira. Estoy por acá. Estoy en el de las 23 y 10. No, pon Gustavo Cerati, 11 y 13. Pon. Gustavo Cerati, 11 y 13. Sí, pon. Gustavo Cerati, 11 y 3. No es super chat. O sea, ¿Qué coincidencia que te gusta Cerati, que... ¿no? No, te digo, de una vez, ponlo, 11 y 13. Ponlo. Porque eso ya lo veo desde hace varios programas y es bueno que la gente sepa que por más que seamos hermanos, tenemos mucha discrepancia. A ver, dice, Gustavo, ese Omar es un ciego. Una cosa es jugar con Manucci, Grau, Garcilaso. Otra cosa es jugar con Fluminense, Cerro, Colo Colo y Bigote, es un paquete y ya, está bien. Perfecto. No, te digo algo. Entiende. El hecho yo que tú creo, seas. Bro. Escúchame. Es mi opinión. Escúchame. El hecho que tú seas el moderador del programa no significa que se te pasen los comentarios que a ti no te critican. A ver. A nadie, entonces, nadie se pasaba. Ya van varios. Deja hablar huevada. Te digo nomás. Que a mí no se me pasa ningún comentario. Este se te pasó. No se pasó nada, huevón. Me haces adelantarme. No, ver, si este ha estado mucho atrás. Mira, como siempre, a ti nadie te da la razón y vuelas. Está bien, ya, gente, hablemos del partido. Tienes unos bistecs en los ojos que no aprendes a ver fútbol. Ese es distinto. Soy menor y termino. Eso es distinto. Eso sí podemos debatir y todo, tranquilo. Eso sí podemos debatir. Pero lee también todo, pues, ¿te parece? Gracias. Ya, a ver, vamos a poner los superchats. ¿Qué más pone la gente? Ahí está, mira, Gerardo AC. Mira, Gerardo C, 5 mangos, gracias, hermano. Omar, estoy en desacuerdo contigo. ¿Te pasas? ¿Hasta cuándo? ¿Nos haces daño? ¿No entiendes que es un paquete? Si habló Juanma y Andrés, saludos.
Sí, claro, ya pues, ves. Obviamente. Está bien, listo. Está bien, sí, seguro. Pero dale, Beto. Cinco mangos más, ¿ya? Esos son los que se tienen que dar prioridad, si entiendes la dinámica. Bien, tú nadie te dice lo contrario. Tú vienes cuando puedes, si quieres. Nadie te dice lo contrario. Esta es la dinámica. ¿Qué detalle poner? Para ustedes, ¿quién es el 10 para Restrepo? Montaño con sobrepeso es de lejos mejor que los que han traído en estos dos años. El tema es que para Restrepo no hay 10. No hay 10. Eso es lo que la gente tiene que entender también. El sistema no juega con 10. Mira, para empezar, creo que Juanma tiene un anticuerpo con el bigote, ¿no? Porque a mi entender, el bigote está haciendo buenos partidos. El día de hoy, el equipo estuvo chato. Cerro Porteño, un equipo de mierda, es la verdad. No jugó a nada. Puta. Me da cólera haber empatado un partido con un equipo tan malo como Cerro. Pero nosotros también hemos jugado para la mierda hoy día. La verdad que hoy día hemos jugado muy mal, muy mal. Y entre lo mal que hemos jugado, lo que puedo rescatar es el desempeño de Garcés, el desempeño de Zambrano y el desempeño del Bigote. Porque el Bigote es el único que trataba de levantar jugadas o tratar de hacer la conexión entre la defensa y el ataque. Y el Bigote no es un 10. El Bigote está jugando ahorita de 5, está jugando de volante alta, ni siquiera está jugando de mixto, ¿entiendes? O sea, el equipo está jugando sin 10, no jugamos con un 10. En el sistema, en el planteamiento táctico del profe, no jugamos con 10. Ahora, la verdad de las cosas es que no tenemos equipo. Los 11 jugadores que entraron a la cancha son los 11 jugadores que tenemos. Tú miras al banco y no hay piezas de recambio. Todo el mundo pedía de Santi de titular, de Santi de titular. De Santi es más una apuesta que una realidad. Ya lo vimos. Entró a la cancha y en 10 minutos se cansó. O sea, no puede ser que en ese despeje que hace, creo que Zambrano, a la media cancha, ni siquiera no la pidió. Falta. Ni siquiera Santi aparecía. ¿No? O sea, muchas veces lo vi hasta desganado, lo vi correr apático. Entonces, y esa jugada que se falla, de verdad, en el segundo tiempo, sobre el final del partido, hermano, colócala. O sea, no puede fallar. Lamentablemente no tuvimos jerarquía. Sanelato, de verdad, que su nivel es bastante pobre, igual que Barcos. Costa, ni qué decir. O sea, tú miras al banco, yo me pongo en el lugar de Restrepo y quiero hacer un replanteo, pero no tengo con quién. Todo el mundo dice, sí, el Rusito todavía no está consolidado. No está para ser titular en Copa Libertadores. Entonces, ¿quién más estaba en la banca? Aranda. Estaba el otro chico, el lateral izquierdo, creo que puede ser un chico, se me fue el nombre, de verdad que, o sea, no hay, está Fuentes encima en la banca, o sea, no hay, ¿a quién vas a poner? O sea, el error, más allá de que yo creo que Restrepo sí hoy día no puso a los jugadores idóneos en el segundo tiempo, no hizo buenos cambios, pero más allá es el armado del equipo, ¿no? O sea, no puedes armar tan mal el equipo, llenarte de extremos. O sea, ¿por qué siguieron apostando por Costa? ¿Por qué le renovaron el contrato a Zabac? O sea, Barcos se le renovó por lo que hizo en los 3 años, pero este año ya no está, ni siquiera jalaría ya para los próximos 6 meses. Entonces, hay que ser objetivos, de verdad, hay que ser objetivos. No tenemos banca, no tenemos ahora, banca. El tema es este, porque Restrepo, francamente, a mí me da la impresión de que, a ver, si de Santis metía la que tuvo, ahorita medio mundo estaría lavando a Restrepo, estaría lavando al equipo, estaría... Hay mucha gente resultadista. Mucha gente resultadista. Yo creo, francamente, que el planteamiento, si bien no salió a pelo el equipo, por el nivel de los jugadores, más que nada, no fue la alianza que quisimos ver todos, porque desde lo táctico, a ver, tanto en el partido contra Fluminense como en el de hoy, Alianza defensivamente, que en la Copa Libertadores casi nunca lo fue, estuvo sólido. Porque con más pelota, con más pases, con más balones largos y al arco, Alianza estuvo bien parado atrás con Fluminense y hoy.
Ahora el tema es arriba, el tema es el nivel que están dando los jugadores, a mi parecer. Y es que ahí es el tema, no hay gente. Y como dices tú, Beto, o sea, mira al banco para ver qué soluciones hay y no hay, mano, no hay nada. Sanelato no es ni la uña de lo que fue antes. Fuentes, pucha, no hay otro. El Rusito Neira, francamente, con Manucci, mucha gente lo pide, se le vio bien, pero todavía no tiene el temple para la Copa Libertadores. ¿Por qué no? Pero pregunta, ¿por qué no jugó bien? Contra Chalca jugó bien, pero con Manucci no jugó bien. Claro, pero pregunta. Y el tema es ese, ¿luego quién? Porque pero, si lo ves así, como te digo, si hoy De Santis metía la última a la que tuvo, hoy día medio mundo estaría tirándole palmas a Restrepo y diciendo, wow, qué buen estratega. Pero no pasó eso. O sea, a eso me refiero. Tenemos que hablar de lo que fue el partido y de lo que puede mejorarse, y aquí yo creo que, como dije al inicio, la culpa es compartida. Si bien Restrepo se equivoca en los cambios, yo creo que es compartido porque él se equivoca y porque hay jugadores que no dan el nivel. Hay que ver también el nivel que están dando muchos de los jugadores. Una consulta, ¿cuánta paciencia tienen ustedes para que esto mejore? A ver, antes que respondan, muchachos, Superchat de $5. Daniel Sinche, gracias, hermano. La verdad es que el equipo está mal armado, las decisiones de los que contrataron fueron una mierda. No hay banca y encima juegan en posiciones que no rinden. Gracias, hermano. Continúe. No, les decía, a ver, ¿cuánta paciencia más vamos a tener? Yo creo que no es el momento idóneo para sacar a nadie, ni al profesor, ni... Tal cual. Muchos piden en la salida de Marioni, o sea, ahorita no es el momento, ¿no? Yo creo que hay que esperar, digamos, hasta que termine la apertura y de repente por ahí hacer un análisis. O al menos que acabe la fase de la Copa Libertadores. ¿Qué solucionas metiendo un interino tratando de encontrar un técnico mejor, comillas, ahora? ¿Pero cuánto estamos dispuestos a sacrificar? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar el año? Tal cual. ¿Estamos dispuestos a sacrificar el año? Porque yo conversaba también con Pablito, creo, y estábamos debatiendo entre los dos, y creo que estamos dispuestos a sacrificar todo el año. Si es así, puta, si hágamelo saber, ¿sabes qué? Para que este proyecto funcione, entonces ya pues no veamos con expectativa la Copa ni la Liga 1, creo yo, ¿eh? Si ahora, es así. El tema ya, está... Por eso, a ver, permítame, por eso la pregunta que les hacía era esa, porque si ustedes ven con optimismo, ojo, con optimismo, que vamos a hacer algo mejor en los siguientes partidos de Copa y ven con optimismo que vamos a ganar el Clausura, pues les estaría respetando su opinión totalmente y estaría de acuerdo con ustedes porque creen que lo vamos a hacer. Pero si ahorita hablamos en serio, porque como dice Juan Francisco, es bueno hablar con el periódico de ayer, ¿no? Sobre los resultados. El día siguiente. El día siguiente, correcto. Pero felizmente, al menos en este canal, nosotros decimos las cosas antes que pasen, ¿correcto? Y decimos las cosas antes que pasen. Eso posiblemente le joda a muchos de otros canales y todo, pero lo decimos antes. Entonces, ¿ustedes creen y si apuestan ahorita, se apuestan y les dicen, apuestas que Alianza va a pasar a segunda fase de Libertadores? Solamente díganme. No me digan, ojo, Juan Francisco, no me digas, depende, si hace esto. No. Ahorita, así como están las cosas, ¿pasamos a segunda ronda de Libertadores? ¿Sí no, o no? No, porque no tenemos un 9. No, claro que no. Antes de empezar la Copa Libertadores. No te lo digo ahorita. Ya, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, estamos, hasta ahí estamos cañón. O sea, digamos que estamos alineados. Es difícil pasar la ronda sin 9. Ya, perfecto. Ok, entonces. Ojo, mira. Es difícil pasar la ronda sin 9. Perfecto. Entonces. Esta Copa Libertadores comenzó hace 2 fechas con la de hoy día. Cuando se perdió con Universitario de Deportes aquí, de local, en el Nacional, muchos bancaron a Restrepo. Muchos dijeron que se quede. No, las estadísticas. No, Restrepo la va a hacer. Confío en el profe. Ha hecho gran campaña en Ecuador. ¿En Ecuador? ¿Cuándo juega? Perdón, en el extranjero. Con sus equipos.
en Colombia, discúlpame, ¿ok? Ha hecho gran campaña, sabe jugar partidos de Copa Libertadores, o sea, yo todo eso... Pero lo ha hecho. Por eso, está bien, pero había un tema, él tenía los recursos para hacerlo, en el Perú, él no los tiene con nosotros en este momento, entonces... ¿En qué te basas para decir eso? En los resultados que se están dando en este momento. No, quita los resultados porque te gusta. Quita los resultados porque te gusta hablar, como dices, antes de. Ya hablé antes, claro, antes de lo dije. Nosotros no tenemos. Quitando los resultados, ¿en qué te basas para decir que no tiene las piezas para un 3-5-2 para ejecutar su idea? Porque no está siendo. No, pero ¿por qué? Con los equipos que debemos ganar. No lo hemos hecho, le hemos perdido. Es una respuesta. ¿Sabes cuál sería la respuesta que yo te podría entender? Mira, Restrepo te está alineando con los jugadores, con las herramientas que tiene un 3-5-2. Está formando su línea de 3 que poco a poco vemos que se va afianzando, ¿ya? Deja hablar. Muteate. Con poco a poco que se va afianzando. Te vuelve a línea de 5. Y te ha descubierto dos carrileros, te ha descubierto Guamán y te ha descubierto Freites. ¿Qué pasa? Ofensivamente eso no está funcionando. ¿Por qué? Porque no tiene las piezas ofensivas. ¿Me entiendes? Tiene a Serna, que recién lo descubrió para que juegue en esa posición, pero no tienes un definidor. Esa es una explicación. No, porque los resultados no se dan. No, porque no estamos ganando. Date cuenta que cada vez que no tienes argumentos. Argumentate bien y hasta yo te doy la razón, weón. Ese es el tema. Hasta tú me das la razón. Yo no necesito que tú me des la razón. Discúlpame. Ya, lo que sea. Lo que discúlpame. Sea. Lo que sea. Pero no te argumentas bien. No, yo sí me argumento. Porque por lo menos la gente necesita opiniones alturadas, para menos saber por qué estamos diciendo tal cosa. O con fundamentos. Te vuelvo a repetir. Esto está en base a los hechos. Está en base a los hechos, nada más. O estoy mintiendo, estamos bien. Si tú me dices que estamos bien, entonces mejor me callo, ya listo, desactivo mi audio, porque estamos bien, ¿ah? Porque estamos segundos en la Copa, porque estamos bien, le ganamos a la U. No estamos bien, ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema y por qué está muy dividido el tema de Restrepo? Porque Restrepo sí, ha dado luces de que el equipo puede jugar bien. O me equivoco Beto, o me equivoco Juan Francisco. Hay partidos que hemos visto que el equipo puede jugar mejor a nivel... Copa con Fluminense y a nivel Liga 1. Hay partidos, ¿ok? Como tú dices, no se han dado los resultados, lo que quieras. ¿Sabes dónde está el pecado de Restrepo y por qué yo no le renovaría? Porque así el equipo juegue mejor partido a partido y mejore y encuentre el rendimiento óptimo que quiere Restrepo. A mí me da miedo Restrepo con sus replanteos. Puede llegar un punto donde Restrepo va a jugar bien este equipo y estemos en una fase importante de Copa Libertadores... Y se manda una macana con un replanteo que nos tire al hoyo todo el trabajo de quizás el primer tiempo y parte del segundo. Eso me da miedo de Restrepo. Por eso yo en particular no continuaría con él. Pero no porque no respete el proyecto, no porque no estemos jugando bien. Hay pasajes que me dan a entender que, oye, hay idea de juego. ¿Te acuerdas de la apertura del Chicho? Que sí fueron buenos resultados. No había idea de juego. Del año pasado. La apertura del Chicho con buenos resultados y parte de clausura. Se dieron los resultados, pero no teníamos idea de juego. Todo lo contrario ahora. No se dan los resultados. Hay idea de juego, pero Restrepo me da miedo. Nada más. ¿Apuestas por los resultados o la idea de juego? ¿Por qué apuestas? No, ahorita apuesto porque se vaya Restrepo, porque no es confiable para mí para los replanteos de partido. Simple. Un ejemplo que tú diste, Gareca. Gareca es una persona, un DT, que replanteaba muy bien los partidos, te los leía muy bien. Eso yo no veo en el profe Restrepo. Es lo único por lo cual yo no renovaría, digo. Y repito. Por lo demás, si yo viera luces de que Restrepo ha mejorado sus replanteos o está replanteando bien, yo dejaría que continúe. Porque pienso que para el clausura podemos mejorar, pienso que podemos sacar los puntos de Copa Libertadores del local. Pero hasta eso me da miedo, que estemos ganando en Copa Libertadores acá 1-2-0, y se mande una macana con un replanteo y nos empaten los partidos. Eso a mí me preocupa de Restrepo. Muchachos. A mí la verdad que me sorprende ahorita que estemos discutiendo la continuidad o no de Restrepo, porque hasta ayer nadie hablaba de eso, ¿no?
Salvo yo a sí, Juan yo Manuel, sí. A Juan Manuel, exacto, diciendo, exacto. Salvo a Juan Manuel. Omar, a ti nunca te escuché decir que exacto, que, jamás. Es más, lo bancaba hasta ayer, lo bancaba, y no solamente él, lo bancaba muchísimos hasta ayer. Hasta hace 5 horas. Hasta hace 5 horas nunca te escuché decir, Omar, que Restrepo se sigue aquí. ¿Me escuchaste? Perdóname, exacto. Perdóname, pero yo estaba en este programa diciendo que por el mismo motivo que he dado, yo no continuaría con Restrepo. Ahora, ¿me entiendes? Ahora. Pero yo me mantuve en una idea y les dije, Restrepo igual va a continuar. ¿De qué mierda me sirve a mí decir que no siga, que no siga, que no siga? Sí, va a continuar igual. Es una pelea tonta y lógica pedir que no continúe. Sabemos que va a continuar y sabíamos antes que iba a continuar. Ahora, yo no lo sacaría. Yo no lo sacaría porque no es el momento, repito, no es el momento. Ahora, así venga Gareca, con este plantel, no vamos a pasar a la siguiente etapa de Copa Libertadores, ni siquiera nos va a alcanzar para Sudamericana. Este plantel está mal armado, está mal planificado. Ya, yo no entiendo, y de verdad el nivel del fútbol peruano es bastante pobre. Es bastante pobre que hemos pagado por Darrigo $500,000 y Darrigo no estaba. ¿Por qué? ¿Por qué hemos traído a Costa? Está lesionado. Está en banca, hermano, está hoy día en banca. Pero mira, a Costa, ¿por qué lo hemos traído? Porque es peruano, nada más. Porque su nivel es pobre. Sanelato, ¿por qué está en el equipo? Solamente porque está nacionalizado, porque su nivel también es pobre. Barco, ¿por qué continúa este año? Porque se nacionalizó también, pero su nivel también es bastante pobre. Pero ¿quiénes hay para traer? No hay mucho donde escoger, o sea, ni siquiera para decir que cuando se abre el libro de pases vamos a contratar lo mejor del fútbol peruano. No vamos a poder contratar a nadie. Vamos a tener que traer otro paquete, otra apuesta, otra promesa, porque no hay jugadores libres ahorita. Peruanos no los hay. Por ahí podría intentar atraer a Reina, o a, no sé, a Cartagena, no sé, pero jugadores peruanos que están en el extranjero, porque en el fútbol peruano, acá en el Perú, a nivel que estén jugando actualmente, no hay. No hay, lamentablemente. Yo creo que no hay que ser muy inmediatistas. Francamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Omar, al punto de que Restrepo tiene que mejorar el replanteo de partidos. Es la pata que cojea de él. Y francamente, yo por lo pronto no me manejo la idea de pensar en destituirlo o no renovarle. Porque, primero, como dice Beto, el momento no es. Para mí, nunca es el momento justo cuando estamos en medio de dos competiciones muy importantes. Lo dije igual con Chicho el año pasado, cuando teníamos buenos resultados, a pesar de que no me gustaba cómo jugaba el equipo y que en Libertadores se veía que no alcanzaba. Y ahora lo digo igual con Restrepo. No es el momento. Por eso, no es el momento de sacar. Hay que valorar, eso sí, la mejora que ha habido. Porque evidentemente hay pasajes de partidos donde uno sabe, uno dice, manja, Alianza intenta jugar esto, intenta hacer esto. Ves los partidos de Libertadores y dices, ok, mira, una cagada, pero al menos, digamos, más sólidos en defensa. Hay una que otra cosita que se puede rescatar, que no habían en años anteriores. Entonces, yo pienso que hay que llevarlo, a ver, con calma, pero que se entienda bien, en el buen sentido. No en la manera de que, bueno, que pase, que perdamos partidos y que no pasa nada. No. Pero hay que ver el trabajo, veo que sí se está haciendo un trabajo, veo que sí está haciéndose lo posible con lo poco que hay, porque de haber no hay mucho, y de lo que hay, varios o varias apuestas han salido malas. Entonces, para mí no es idóneo por lo pronto pensar en sacarlo, yo creo que desahuevina para muchos jugadores, y también para Restrepo en el sentido del replanteo de partidos, porque yo creo que si replantea bien los partidos, con el equipo más engrasado, más encaminado, como se ha venido viendo ahora, y con buen nivel de jugadores, se puede hacer, se puede lograr rescatar la Sudamericana, que en un inicio para mí era lo que tenía que pelear Alianza. Era irrisorio para mí pensar en clasificar. Juan Francisco, no solamente para ti, no solamente tú, hermano, todos los que tenemos dos dedos de frente, hemos dicho que lo que tenemos que priorizar es mantenernos en competición internacional, y si
Sudamericana mantener el tercer puesto. O sea, todo lo hemos dicho, por si acaso, ¿ok? Eso te lo digo por si claro, acaso. Claro, no, pero entonces, no estoy diciendo que soy el único que lo ha dicho. Exacto. Estoy diciendo que para mí, no sé por qué lo sacas como si fuese... Todos, yo soy el único que he dicho tal cosa. Pero te digo, todos. Entonces, a lo que vamos es a que todas las personas, ¿correcto?, tienen esa idea. Pero cuando se presentan partidos como el de Fluminense y como el de hoy día, ¿qué es lo que está pasando con la dirección técnica? Omar dijo algo que sí estoy en concordancia con él. No arriesga. No arriesga. Entonces, te pregunto. Se caga de miedo. Espérate, pues te pregunto. ¿Crees que sea eso? ¿O podemos nosotros estar ya empezando a ver otra vez los fantasmas de aquellos que imponen jugadores? ¿Por qué? Y te lo digo por qué. Porque lo de Aldair Fuentes ya no tiene sustento. Lo de Aldair Fuentes ya no entra en la cabeza de nadie. ¿Por qué juega al menos un minuto en Copa Libertadores? Ese jugador no debe jugar más en Alianza. Si alguien de ustedes cree que es útil a Alianza y que debe estar en banca, pues diferimos totalmente. Para mí ese señor no debe estar dentro de ninguna nómina, debe estar sin buzo y esperando que se termine su contrato. Nada más. Entonces, ¿qué ha hecho Aldair Fuentes, por ejemplo, para que el técnico lo tenga como un recambio en un torneo tan importante? Si ustedes me dicen, no, le ve algo. ¿Ustedes le ven algo a Aldair Fuentes? ¿O ya se dieron cuenta que no? Tienes razón. Ya, no, correcto. Entonces lo que pasa para mí es esto. Hoy día Restrepo hace cambio Sanilato y Fuentes. Creo que cualquiera de ustedes, hasta yo, veíamos la banca, como dice Beto, no hay nadie, ya, pero quiero refrescar a alguien que está cansado como Serna, lo meto al Rusito Neira. Ahora, me dice Beto, el Ruso Neira no está ahorita, está verde, lo acabo de decir hace un momento, ¿no? No está, para, ya. Yo te pregunto, ¿quién corre más y quién tiene más talento, Sanelato o el Ruso Neira? Lamentablemente el profe se deja guiar más por la experiencia, ¿no? Y en el fútbol peruano más experiencia tiene Sanelato, ¿no? Pero talento tiene mejor Neira, ¿no? Neira, entre los dos, Neira, porque Sanelato está bajísimo, ¿no? Ahora, otra cosa, se le está chancando bastante a Restrepo, pero tampoco Restrepo puede meterse a la cancha y meter los goles, ¿no? Porque si Yeriel hubiera metido ese gol, ahorita de repente hubiera... Otra cosa, a Yeriel es una apuesta porque le falta muchísimo todavía, le falta jerarquía. Él tuvo una jugada por derecha. Este chico paraguayo que estaba con tarjeta amarilla le comete una falta y en ese momento si él se hubiera tirado, si hubiera tenido hubiera originado la roja, hubiera tratado provocado que lo expulsen ese jugador, pero le falta mucho, es muy inmaduro todavía. ¿Ustedes se acuerdan la semana pasada que conversábamos y decíamos que Barco ya no está para nada y toda la cosa, y más o menos había gente que decía los últimos minutos Hernán Barcos unos 10 minutos lo puede dar todo, en 10 minutos, porque está fresco, en 10 minutos se saca el ancho, vamos a suponer. ¿Qué pasa si hoy día metía a Barcos y la pelota que tenía de Santis la tenía Barcos? Prácticamente Barcos no iba a hacer eso, Barcos la iba a colocar como siempre, coloca la pelota y era gol, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde queda ese análisis de que metamos a los otros y Barcos no sirve, que no sé qué? Hay temas que el técnico es el que tiene que identificar. Y este técnico, más allá de los jugadores, ahí sí estoy en discrepancia contigo, Beto, para mí es el técnico todo, el 100% de todo. De la culpa. El técnico de la culpa. Como digo, para mí el Bigote Rodríguez es un paquete, pero lo ponen a él. El Bigote no pide que se ponga. Una pregunta, Juan, para ti, a ver, para ti, si lo ves así, Restrepo tiene la culpa de que haya fallado a Santis.
Restrepo tiene la culpa de que Freite se haya echado en el campo como por un minuto y la jugada haya seguido. No, Restrepo tiene la culpa de que se le haya pasado por las manos la pelota a campo. Hay un tema con Freites, mi estimado Chino, y creo que lo sepan. Freites ha sido el que más. Yo sé. No quiero matar a Freites. Yo le tengo mucho cariño. Se lo ha ganado y lo ha demostrado. No. Acá vamos. Pero no por eso le voy a perdonar lo que hizo hoy. Mi estimado. Que le has agarrado camote. Exacto. Lo está diciendo. No, tú, Juan Manuel, le has agarrado camote, Freites. Perdón. No, hijito, escúchame. Le están diciendo, ustedes le tengo mucho cariño. Ese es el problema. Saquemos del vocabulario, le tengo mucho cariño. Porque con cariño no nos van a dar resultados nadie. Entiendan. Nosotros lo que necesitamos es gente que se saque el ancho. Y Freites, en ese momento, si se queda fundido, en el suelo, es porque ya no daba. O me van a decir que sí, podía dar un poquito más. Se tira, se cae al suelo, porque no, inclusive no. Estaba fusilado. No, pudo haberse levantado. Ese es el tema. No te digo que corra la hoja, pero pudo haberse levantado. ¿Y de quién es la culpa de no identificar eso y hacer un cambio? Por eso. Pero ¿a quién vas a poner? O sea, está bien. Beto, hasta de Arrigo, ¿no? Exacto. Pero de Arrigo. Pero Freites te marcaba menos que en ese estado. Escúchame, permíteme un ratito, Beto, entiendan algo, muchachos. Los técnicos a nivel mundial en toda la historia del fútbol, para los que no sepan, en algún momento hasta han metido un delantero de marcador, ¿ok? Eso tienen que entenderlo. Y no lo han metido porque sean idiotas. Lo han metido por el físico. Porque ¿qué sucede? Un marcador ¿Qué sucede, por ejemplo, con lo de Hernán Barcos en Ayacucho? ¿No termina tapando ante la necesidad? Lo que ha pasado con Freites era necesidad, es poco más que una lesión, el hombre estaba fundido, si se ha tirado y se ha quedado ahí es porque ya no daba más. Entonces, el criterio del entrenador es, puta, este hombre ya no puede más, y eso lo identificaba el televidente viendo la tele, viendo el partido. Exacto. Todos nosotros lo hemos identificado. Oye, ¿qué pasa con Freites? Ya no despegaba ni regresaba. Y ojo, entonces, se ha fundido. Cambiarlo. Y se ha fundido, Beto. 70, Juan, minuto 70. Claro, minuto 70, 73. O sea, ya no daba más. Entonces, en vez de estar pensando en sacar a Serna, que Serna no estaba fundido, o sea, no estaba corriendo todavía, lo saca Serna. O sea, ahí es donde, digamos, no confían en De Arrigo, pero el muchacho está. Que sirva para algo, que se gane sus frijoles, al menos el sueldo que gana. Ponte ahí, márcame y jode. O sea, un técnico en algún momento para sacar un resultado tiene que olvidarse de la estrategia, de lo que quiso jugar al inicio, ¿ok? No, ya tú cambias tu chip y mandas a todo el asador a evitar que te lleguen. Y es más, si estás atacando en los últimos 10 minutos, cambias el chip y dices, oye, ¿sabes qué? Lo podemos ganar ahorita. Pero no metes a dos como Fuentes y Sanelato, porque Sanelato, dígame una cosa, Sanelato. No, para cómo, Sanelato de delantero, ¿no? Cambiándole la posición totalmente, ¿no? Exacto. O sea, si lo vas a decir, es más, Beto, tú me dijiste, ¿a quién pongo por Freites? Tú pones con perfil cambiado a Sanelato, para que te haga el recorrido de marca, ¿me entiendes? Y lo usas a Russo arriba. Es más, Waterman, ya, lo cambias. Perfecto, no estaba dando un buen partido. Pero físicamente te iba a aguantar los 90. Cecilio te aguantaba físicamente los 90. No estaba tan fundido. Yo creo que antes de este partido todo el mundo pedía a De Santis, hasta yo. Yo te dije en el WhatsApp, me gustaría ver Serna con De Santis cómo funciona. Ya lo vi. Y yo lo metería todos los partidos los últimos 10 minutos porque sé que no me va a rendir más de 10 minutos. No puede ser un jugador de esa edad pidiéndotela al pie, weón. Ojo, está subido de peso también, ¿eh? Más allá de eso, es un joven que no pasa... Es un joven que tiene una edad donde no te la puede pedir al pie. No se la pueden estar lanzando. Y ¿sabes qué? Y hace las manos así, como diciendo, no llego, dámela al pie. Son huevadas. Y por ese juego hemos pagado un billete para traerlo de Portugal. Vino libre. No, ya sé que vino libre, pero se le está pagando, obviamente se está invirtiendo en él. Ah, claro. Entonces, ese no era, puta madre, o sea, me cuesta pensar que hemos tenido un jugador, obviamente lo han tenido que ver en los partidos. Dice, tenía esta deficiencia porque técnicamente es muy bueno. O es bueno. Técnicamente es bueno.
qué está pasando físicamente. Es apático, porque renegaba cuando no se le daban al pie. O sea, no jodas, no corre. Yo no noto diferencia ahorita entre haberlo puesto a De Santis y a Hernán. Técnicamente, los dos muy buenos, y técnicamente creo que los dos la misma velocidad. Entonces, mejor lo hubiéramos puesto a Hernán, ¿no? Claro, exacto. Pero, repito, lo metió a De Santis, ¿ok? Entonces, les pregunto, si hubiese metido a De Santis y a Neira, ¿no hubiese sido más interesante? Juan Carlos Berrospi, metía gol Guatemala, metía gol De Santis, ¿qué se hablaría? No, pues, sé, mi hermano. Mi hermano, puta, si mi vieja se hubiera casado con alemán, yo sería blanco. Pero no podemos hablar de supuestos. Discúlpame, pero no podemos hablar de supuestos. Estamos hablando de lo que hemos visto. Si hubiésemos ganado a Fluminense, si ganamos hoy, estaríamos celebrando todos y elogiando a Restrepo. Pero no son las circunstancias. No puede ser, no puedes analizarlo así, si hubiera. Hermano, estamos como lo que decimos, nos identificamos con el equipo Restrepo. Esa metida de rata que les están metiendo por otros lados. Nos identificamos, este equipo me identifica. Huevada, por favor, o sea, este equipo no puede identificarnos ahorita. Más adelante quizás mejore. Ojalá mejore. Pero esto no se trata, y eso ya voy a dejarlo en claro, esto no se trata de que si ahorita no estás con el equipo eres un tiramierda. No, porque he visto en el Twitter esto que ha explotado. Si ahorita criticas al equipo es porque no estamos ganando. Y si más adelante ganamos y se dan los resultados y mejora la cosa, seremos consecuentes con lo que estamos viendo. Nada más, Juan Francisco, Beto, ¿quieren agregar? Oh, lamentablemente hay una suma de errores y creo que lo que más nos jode es que ayer empató la 1. Yo creo que todos los aliancistas estábamos esperando al menos un empate el día, ¿no? Si es posible una victoria, ¿no? Eso es lo que nos mete más presión. Y por más que no querramos, siempre vamos a comparar, ¿no? Siempre vamos a comparar con el equipo del frente. También, es cierto. Sigue. Sí, comparto eso. Yo creo que bastante la gente, tú sabes, que, bueno, es el clásico rival. Ahora, pues, con el tema de las redes sociales, siempre está la joda, las indirectas y eso. Y también a la gente, pues, le fastidia ello. También el enojo, el fastidio de saber que se pudo haber ganado, al igual que en el partido contra Flu. Sinceramente, mi así opinión ya en conclusión, en corto, es hay que darle un poquito más de rodaje por ahí, estirar un poco más el chicle, porque creo que el equipo sí tiene con qué. En sí, jugadores, comando técnico, hay que por ahí, como le digo, una desahuevina al cierto nivel de algunos jugadores, por ahí mejorar ciertas ideas tácticas en los replanteos, pero yo confío en el trabajo que se ve por ahora. Hay que ver cómo vamos y ahí comparto lo que dice Omar, ¿no? Para mí parte del hincha es ser autocrítico, o sea, a estar siempre con el equipo, pero también dar señales, digamos, de levantamiento si es que las cosas no están yendo bien. No porque sea mi equipo y puede estar en la mierda y yo voy a seguir apoyando lo que sea la mierda. Pero pucha, porque te quiero, quiero que ya no estés en la mierda. A eso me refiero, ¿no? Entonces, a morir con el equipo, yo confío todavía en la idea que se ve y yo creo que sería totalmente loco cambiar en este momento de entrenador. Claro, es que sí, yo comparto eso contigo, Juan Francisco, cuando en medio de un torneo hay un cambio drástico. Pero ¿qué sucede? No solamente en el fútbol, muchachos, sino en todo aspecto de la vida, sobre todo en las empresas. Yo que estoy ligado a lo que es tema comercial desde hace más de 30 años, he tenido que tomar decisiones drásticas para poder cambiar el giro de una campaña que se estaba viniendo abajo por culpa de malas decisiones, ¿ok? En medio de la campaña. Y es un riesgo, ojo, es un riesgo que yo lo tomaba por el bien de la empresa, no por el bien mío. Porque el bien mío solito viene. El bien de un trabajador viene solito con los resultados. Pero yo veía que la empresa, por algún motivo, tenía pues algunas deficiencias y tenía algunas estadísticas bastante negativas desde hace ya, vamos a suponer, unos meses atrás. Entonces, era momento. Cuando se hace ese cambio, ¿ok?
tú tienes que hacer una conciencia en los trabajadores. Y precisamente lo que ahora posiblemente también nos estamos olvidando es un poco de la dirigencia. ¿Ok? Habría que ver qué tanta la dirigencia está metida con el equipo, no que intervenga en los trabajos del técnico, sino qué tan comprometido está o está pensando mucho en el tema administrativo y ¿me entiendes? Y por ahí ya contratamos a Restrepo, que continúe todo el año, pase lo que pase, ¿no? Así como vemos las cosas, yo no creo que ninguno ahorita me firme o alguien con este lapicero, miren, con este lapicero, aquí en papel, me firma que vamos a ganar el Clausura y vamos a quedarnos en Copa Sudamericana, así como está ahorita el equipo, con Restrepo y con estos jugadores y con cómo está la cosa. Si alguien me lo firma, entonces basta que uno tenga esa confianza y continuamos. Pero, ¿lo tenemos? ¿Vamos a alguno? O, como tú digo, hay momentos en que hay que hacer un cambio que cuesta. Y que posiblemente todavía estamos a tiempo. Pregunto yo, van dos fechas de Libertadores. ¿Tú traes un técnico en este momento? Así como me acuerdo en los 85 en la selección peruana, cuando Roberto Chale entró a suplir al fallecido Moisés Barak. Ya no íbamos al Mundial, no fuimos al Mundial, pero nos quedamos a un punto de ir al Mundial gracias a que Roberto Chale, faltando 4 partidos, le ganamos a Venezuela, le ganamos a Argentina y empatamos el último partido con Argentina. Estuvimos a punto de eliminar a Argentina, que fue después el campeón mundial. Entonces, sobre la marcha, en más de media campaña, se cambió el técnico y casi logramos la clasificación. Si nos quedábamos con el anterior técnico, ya nos hubiesen eliminado faltando 3 fechas. Entonces, hay riesgos que hay que correr. Pero el tema es esto, Juanma, ¿a quién? Ah, no sé, o sea... Técnico, listo, ya. Solución. Subeldía, correcto, iría por Subeldía, no sé, ¿quién más puede estar libre en este momento? ¿Económicamente están las posibilidades, Subeldía? Es que para eso precisamente tendríamos que... Ahora, hay mucha gente que me puede decir loco, no sé, lo que sea, pero... A ver, nacionalmente. Pero no. Nacional no hay. No lo van a cambiar. Lamentablemente. O sea, no lo van a. ¿Sabes por qué te digo? ¿Sabes por qué te digo? La idea de la dirigencia ahorita es: están creyendo en el proyecto. Y así como yo lo dije, hay vestigios de que el equipo juega bien por ratos. ¿Ya? Y con eso se están quedando. Pero yo también les pregunto a la dirigencia. Como le preguntó, y le pregunto al chat, ¿ya? Porque muchos nos tiran de locos al pedir la salida a Juan Manuel y a mí, la salida de Restrepo. Pero les pregunto, ustedes, gente en el chat, ¿cuánto están dispuestos a sacrificar? Porque acá, cuando uno pregunta eso, la gente se está quedando callada. La gente no dice nada. Lo he dicho en programas anteriores. Lo he dicho en programas anteriores, lo he dicho acá. ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar? Yo dije que si no, a ver, si para luchar Libertadores de aquí en 5 años tenemos que sacrificar 2-3 años de Libertadores, lo tengo que hacer. Si para sacrificar una supremacía dentro de la Liga Peruana tengo que perder este año, quizás el próximo pelear el podio y luego comenzar a ganarla sin parar, lo hago. Porque yo creo que el error que tenemos es ser demasiado inmediatistas y solo vivir del hoy. Y no está mal. Porque somos un equipo grande, tenemos la presión de estar ahí, y uno siempre quiere estar ahí, es la idea. Esa es la idea, la convicción que tú tienes de decir, ¿sabes qué? Yo sacrifico 2-3 años, no quiero campeonar, no quiero Copa Libertadores, incluso yo te puse ejemplo, quiero una idea madre, como hizo Real Madrid, tantos años de sequía. Como hizo River de Gallardo, sin ir tan lejos, sí, y tantos hace poco años de sequía, nada más. No es que regresó a primera y ganó Libertadores. Se te entiende, pero... Ahora, hay otros, como yo en lo particular, que yo no quiero sacrificar ningún año. O sea, hay equipos que contratan bien jugadores de T y dentro del mismo año le va bien. Las gallinas han tenido suerte desde el año pasado contratando bien un DT, ahora les está resultando con bustos. Más allá de los regalos arbitrarios. Ojo, lo mismo pasó con Fossati y veo que está pasando con bustos ahora.
A Fossati en su momento lo quisieron lapidar, lo lapidaron, lo quisieron votar, y al final, ¿qué pasó? Que fue un digamos, proceso súper corto, sí, pero hubo mejor en el año. Ahora, con Bustos, creo, tengo amigos que a la tercera o cuarta fecha lo querían afuera, pero le está dando resultados el trabajo que él está planteando, que quizás en Alianza no está viendo esa velocidad del proceso que uno espera, pero lo que mencionamos al inicio, o lo que hemos mencionado cuando hemos conversado en el chat, nosotros somos un equipo casi prácticamente nuevo. A ver, dime el 11 que jugó hoy, ¿cuántos jugadores fueron titulares en Alianza el año pasado? Mi estimado. Entonces, es totalmente diferente. Solo Castillo, Campos y Zambrano, ¿no? A ver, Zambrano, Campos, claro. Entonces, Castillo, Zambrano, Campos. Y ese es el tema. Yo sí estoy dispuesto a sacrificar. Yo, francamente, sí veo vestigios de mejora. Y como digo, si uno quiere ser grande, hay equipos con mucha mística, con mucha suerte, que se juntan los astros y se suma una buena dirigencia, se suma una buena calidad de jugadores, todos en su prime, un técnico en su mejor momento, y pasan las cosas. En Alianza, bueno, no están pasando las cosas y hay que ir paso a paso, a mi parecer. Yo creo que en Alianza no, nunca, lamentablemente, nunca se va a poder apostar a largo plazo. O sea, decir que estoy dispuesto a sacrificar, yo voy a sacrificar 3 años o 2 años, eso no va a pasar nunca, porque los hinchas de Alianza somos inmediatistas, somos la mayoría somos, ¿ya? Y muchos no van a aceptar de repente 3 partidos más, 4 partidos más, todos van a hacer un plantón para que se vaya Restrepo de inmediato. Y el fondo blanquiazul es populista, lo va a sacar, así que eso no va a pasar, muchachos. Ok, sí. Okay. Partiendo sobre eso, ¿o quieres leer algunas cosas, Omar, primero? Para no, ponlo, ¿no? Porque yo perdí el chat, continúa para después leer. Ya, correcto, definitivamente Alianza es un equipo tan popular y es el mejor equipo del Perú y el más grande, que los hinchas nunca van a ver un tema, como dicen ustedes, a largo plazo. Eso está claro, lamentablemente eso está claro. Lo correcto sería que la hinchada, como en otros países, tenga esa paciencia para reconstruir algo y que sepa que no todo es ganarle al equipo rival. Eso lo dijimos desde que comenzó el programa en el 2020, antes de que en este caso estuviéramos aquí en este momento. Si fuera una dirigencia mucho más transparente, o las dirigencias últimas hubiesen sido mucho más transparentes, se sientan y dicen, bueno, ok, conferencia de prensa grande, y se pide a la hinchada la paciencia para hacer lo que dice Juan Francisco, o lo que dijo el otro día Omar, Tutocayo, que el chico de las estadísticas, que todo me hablaba con estadísticas, me acuerdo. Tener esa paciencia para poder generar un cambio. Los cambios no vienen de la noche a la mañana, y esto la gente joven, como tú, mi estimado Juan Francisco, no digo que Omar y Beto no sean jóvenes, pero son un poco mayores. Bien. Y tú eres joven aún. Y yo, doctor Chapatín, soy joven aún, mañana viejo seré. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que cuando hay cambios radicales para bien y se enrumba algo, primero tiene que haber, aunque no crean, una especie de caos. Uno tiene que pasar por un cambio radical. Tiene que haber un cisma, ¿ya? Para que eso regenere todo el sistema. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo al club en este momento, sobre su inmediatez y sobre la inmediatez que quiere la hinchada, es que se haga lo coherente con lo que tenemos, lo coherente. Según Juan Francisco, ojo, y no solamente él, sino en muchos otros jóvenes he escuchado lo mismo, se está haciendo lo coherente. Se está haciendo lo coherente y por ende debemos tener la paciencia del caso para ver los logros y los cambios, ¿ok?
Eso es lo que he escuchado en muchos jóvenes como Juan Francisco, que indica que él sostiene el proceso. ¿Sí? Listo. Personas posiblemente mayores como yo, lo que vemos por la experiencia que tenemos en el fútbol es que esto no va ni para atrás ni para adelante, tan solo con 4 meses de trabajo. Porque supuestamente para la inmediatez que se necesita debes traer un técnico no empírico. Empírico, muchachos, para los que no sepan, hablo de la audiencia, significa alguien que prueba solamente y no ejecuta. ¿Ok? Entonces, si están deseando eso, necesitamos un técnico de categoría, de jerarquía, de nivel, a uno, y jugadores medianamente recontra metedores y comprometidos. Entonces, no lo tenemos en este momento. Por ende, ¿cómo podemos esperar que haya cambios a largo plazo con esto que tenemos en ese instante? Ahora, también de tu análisis nace la gran pregunta, el DT de jerarquía. Trajimos a Russo y nos fue hasta el queso. Entonces, ¿qué tipo de DT de jerarquía debemos buscar? Si históricamente nos suele ir mejor con DTs no tan de renombre, pero que hacen buenas campañas. O que ganaron su renombre con Alianza, ¿no? O que empezaron que ganaron a ganar su renombre con Alianza. Históricamente nos ha ido mucho mejor así. Entonces, traer eso de un DT de renombre, no estamos acostumbrados. Puede surgir, puede resultar en cierto momento. Pero yo sigo en la mía de que, no sé, Gerson, que se vuelve a conectar, no sé si tiene la misma idea. A mí, Restrepo, de acá a unas semanas y de acá a 3 años de proyecto, me sigue dando el mismo miedo con sus replanteos. Eso es algo inherente al DT, a sus características, que no van a cambiar como pueden cambiar el planteamiento de un equipo, el estilo de juego, que puede evolucionar en el camino. Ahorita estamos jugando de una manera, de acá a medio año podemos jugar mucho mejor, pero de acá al DT es muy difícil que cambie, si ya tiene esas ideas. Probablemente le fue muy bien en Colombia y esos errores de replanteo habrán sido disimulados. No es una pregunta, Gerson, que le hicimos al periodista colombiano, lamentablemente, claro, porque no sabíamos cómo replanteaba, o nos habló de eso, dijo cómo replanteaba los partidos. A lo que pasa es que miedo yo no tengo, más bien al momento de replantear lo que tengo es cólera. Eso es lo que yo tengo, porque siento que... Es que claro, da cólera cuando se ejecuta, pero me da miedo de acá al futuro. No me da mucho miedo porque, o sea, tú sabes que siempre comando técnico, tus jugadores siempre pasan, al fin y al cabo. Y más con el fondo inmediatista que estamos acostumbrados. Entonces, porque si la cabeza sigue siendo la misma, es el mismo fondo, entonces el mismo fondo inmediatista que no se dan los resultados y te hace así nomás, no va más, te dice en pleno estadio. Claro, ahora, entonces... ¿Ustedes piensan que cambiando de técnico, Costas, Anelato, Barcos van a empezar a jugar bien? ¿De 7-8 para arriba? No, yo siento que pasa más que nada por un tema de que no se conformó bien el plantel. El nivel futbolístico de nuestro plantel no da para más. O sea, no ha habido una buena planeación. O sea, es absurdo contratar 2 extranjeros para el mismo puesto, porque Arregui y el Bigote juegan de lo mismo. Yo, la única solución solución viable que podría haber para de repente a mediados de año es rescindirle el contrato a un extranjero y traer un 9, pero un 9 de verdad. Un 9 goleador. ¡No hay otra! ¡No hay otra! Es que yo vuelvo a lo mismo, nos está faltando arriba ese problema. Un 9 goleador. Yo veo evolución defensiva. O sea, algo que tengo que rescatar es que sí veo evolución defensiva. Arriba, claro, hemos mejorado. Arriba no las estamos metiendo. Hoy día hemos tenido dos. En Copa Libertadores se te presentan 2 ocasiones, si no las metes, eso te va a costar el partido. Pero hay un tema con lo que dice Omar, que sí, o sea, hay un, digamos, de todo el equipo, el tema defensivo, a pesar que yo sigo pensando que no debemos jugar, bueno, en fin, ya, eso de ustedes... Pero lo tendrá que...
permíteme, repito, lo tendrán en cuenta con el tema de 352, ok, para mí, ya les digo. Son estadísticas que son huevadas, ¿no? Exacto, no son estadísticas huevadas, son cosas que para mí el técnico debe definir y punto, para mí línea de cuatro atrás y se acabó, pero ya, interpretación y gusto de cada hincha. Pero sí hay un tema con respecto a Restrepo. Restrepo, lo que no quiere entender es que estamos sobre la marcha y si él quisiera arreglar algo, ¿ok? Arriesga. La única forma en este momento para arreglar algo es arriesgar. Porque si ustedes me dicen, no, hay que seguir con lo mismo que estamos, creo que con lo mismo que estamos hemos demostrado que no está dando resultados, más allá de buenas intenciones, de pasajes de algo armadito, pero no sostenible en el tiempo. Entonces, arriesga. Por ejemplo, se viene el partido con Colo-Colo en Chile. Yo les pregunto, más allá de que pensemos que no vamos a tener un buen resultado, ¿qué equipo mandarían a la cancha, por ejemplo, con Colo-Colo en Chile, habiendo Colo-Colo jugado ayer como jugó con Fluminense? ¿A qué equipo mandarían? ¿Mandarían a este? El mismo. ¿O hacen alguna arriesgada? Cuéntenme. Toma, el mismo, porque no tenemos más jugadores. ¡No hay más! ¡No hay más! Pero, bueno, a ver, esa es tu opinión. A ver, los demás, dígame. Antes de darte mi opinión, gracias Seco por 5 manguitos, disculpa por demorarme en leer, la que quería estar esperando que culminen los comentarios, miren al Leverkusen, miren al Bayern, colectivo versus figuritas, Gareca hizo maravillas con Perú, el Leicester fue campeón estando en Statue City, el United y el Chelsea. Sí, muchas veces el colectivo es lo que pesa, pero acá hay error, o sea, Restrepo todavía no está cohesionando el colectivo, ese es el tema. Responda muchachos la consulta de Juanma. Sí, es importante. ¿Qué equipo le mandarían al partido con Colo-Colo de visita en donde necesitamos mínimo los 3 puntos? Ya no necesitamos 1, necesitamos 3. Primero, saber con quién estás contando. Hace 2 semanas, por ejemplo, no se pensaba que iba a estar a Rey y se lesionó. Hoy en día en Alianza siempre es una incertidumbre el tema de las lesiones. Pero ¿qué es lo que yo mandaría? Haría... simplemente un cambio, ¿no? Para mí es o un Catriel o saco un Castillo, que sé que pierdo marca, pero arriesgo y trato de darle cabida a Neira. Siento que ese es el por dónde empezar. O en todo caso, lo regreso de carrilero por derecha a Serna y lo dejo a Neira ahí arriba para que haga polifuncionalidad con Catriel en el movimiento. Lo sacó Guamán. De ahí el resto. Pierdes marca. Pero es que tienes que salir a ganarlo. El tema aquí para mí es cuánto estamos dispuestos a sacrificar. Yo entiendo y sí la necesidad de salir a ganar ese partido, de salir a sumar al menos, tomando en consideración que solamente ya quedarían 3 fechas, ¿no? Y tomando la en consideración el único punto que tenemos en tabla. Pero ahora el tema es este, ok. Quiere salir a arriesgar a ganarlo. El tema es, sabes que si probablemente sales con todo, te terminen metiendo 3 o 4 goles. Es salir a ganarlo, arriesgar más de la cuenta, o arriesgar lo necesario en los momentos indicados y tratar de rescatar un buen partido, un buen resultado. Yo ahí sí, francamente, como dice Gerson, depende de quiénes estén. Probablemente sí sacrifique un poquito a Castillo, si a Carrillo ya está bien, lo metería, pero yo francamente quisiera verlo un poquito más liberado al Seba, al Bigote, porque siento que con él un poco más liberado, con él un poco más adelante, dándole a Regui toda la posta de poder, digamos, de cortar balones de 6, podría haber esta posibilidad de arriesgar un poco más, sin necesariamente arriesgar demasiado, de mi punto de vista. Mira, para empezar, a mí me parece que el ruso todavía le falta para consolidarse. Contra Manucci no hizo un buen partido. Ahora, si bien es cierto, tú puedes sacar de repente a Guamán, pones a Serna de carrilero, es donde lo vas a ubicar al ruso, porque si lo vas a poner de 8 al costado del Bigote,
no te va a rendir. O sea, tendrías que ponerlo de arriba, flotando detrás de los delanteros. O sea, ese es el problema, ¿dónde lo va a ubicar? ¿No? Ahora, por otro lado, yo también, si es que hubiera que hacer algún cambio, que yo no lo haría, pero si tuviera que hacer algún tipo de cambios, yo sacaría a Catriel o a Castillo, lo pondría a Rey, y como dijo el chino, lo pondría al bigote ya, pero de 10, no lo pondría de volante. No sé si han tocado el punto, porque bueno, tuve que salir, pero me preocupa mucho el rendimiento físico. Mucho se habló del tema de lo que es las métricas, la alimentación, todo, pero fue muy notorio lo de hoy. O sea, era, yo no lo niego, Cerro Porteño eran 11 toros, pero que no podían tener fútbol, que no tenían estilo de juego, simplemente era puro físico. Mientras que Alianza eran unos atletas que más que nada corrían, pero no tenían el físico de ir al choque. O sea, Catriel, tú lo vías sacarlo en el piso. Les ha costado la seguida de partidos. Eso es lo que yo la voy a hacer, ¿no? La comparativa, y creo que cada vez que hago esa comparativa la gente se araña, porque ay, no diga lo de la U están robando por el VAR. Sí, en la Liga 1 están robando, que da miedo. O sea, para lo que hemos analizado, para nosotros, fecha tras fecha, hay cobros que nos benefician y perjudican al resto. Pero en la Copa Libertadores les ha ido bien, 4.6, ¿ya? Entonces, si vamos a estar fijándonos que no, que ellos por esto, nos estamos comiendo también la galletita que nos venden por otro lado, ¿ya? Analicémonos primero en casa, ¿qué están las cosas mal? Después jodamos afuera. Pero ahorita muérete, que yo he visto tweets de que qué injusto perder hoy día, qué injusto, que si fuera injusto entonces te roban el partido, pero esto fue un error garrafal prácticamente de tus propios jugadores. No, el gol llega porque están disfrazando algo, hay algo más atrás, puta, que solo el tiempo lo dirá lamentablemente, pero es una manera de disfrazar los errores para desviar la crítica. Ya también, así como fue notorio el tema físico, ya esa huevada también es notorio. Los que se quieran dar cuenta, de puta madre. Los que no, que les gusta, que le sigan metiendo la rata, disculpen la palabra, sigan viendo, adelante nomás. Pero también sepan discernir, gente. Ya acá no estamos para meterle la rata a nadie ni pasarle la franela a nadie. Cuando se den los resultados o veamos que hay mejoras en el equipo en cuanto a resultados y en cuanto a juego, vamos a pasarle... No la franela, vamos a felicitar y elogiar al DT y a los jugadores y a la dirigencia por haber traído a esos jugadores y ese DT. Pero mientras tanto no podemos, pues. Permíteme, Omar. Tiene que ser consecuente. Permíteme, Omar, por favor, indicar la pregunta que les hice agradeciendo tu venia. Me queda claro sus posiciones, ¿correcto? Voy a indicar la mía. Que sería precisamente un riesgo para Restrepo dar su brazo a torcer. Y ahí yo indicar que dejó de ser soberbio. Opinión mía, ¿ok? Primero, ante Colo-Colo, 4-4-2. ¿Ok? Y les voy a decir por qué. No sé si estarán de acuerdo conmigo o no. Hoy día entró Jordi Vilches. Se le ve recuperado. ¿Correcto? De hecho, que puede estar falto un poquito de fútbol, pero con estos partidos de la liga, posiblemente con Grau, ¿no? Vuelva a retomarse. Ojalá Restrepo lo ponga. Ojalá, y no siga con su insistencia de 3-5-2 o hacer su experimento, ¿ok? Entonces, yo pondría Campos en el arco. Lo pongo a Ramos como lateral. Ahora sí, lateral. Lo pongo a Zambrano, lo pongo a Vilches y lo pongo a Freites. Y tener una sólida defensa trabajada desde ahorita, hasta el partido con Colo-Colo, que no sé si es la próxima semana o dos semanas, no sé exactamente. Dos semanas, 14 días. Ojo, muchachos, les digo desde ahorita, un técnico que tiene dos semanas para armar un equipo, lo puede hacer. En dos semanas lo puede hacer, ¿no? O sea, distinto que me digas tiene tres días. No,
tiene 14, 15 días. Tienes para poder consolidar un 4-4-2 atrás. Lo pones en medio a Zambrano y a García, perdón, y a Vilches o a Garcés, cualquiera de los dos, ¿correcto? Cualquiera de los dos. Lo pones a Ramos y lo pones a Freites. En medio, Castillo. Ojalá que Arregui ya esté recuperado. Ojalá que ya esté recuperado. Lo pondría Arregui, Castillo, porque ese Colo-Colo te corre y ese Colo-Colo te quita la pelota, te asfixia y es rapidísimo. Necesitamos para ese partido dos perros, no uno. Con Castillo solo no vamos a poder. Dos perros, ¿ok? Castillo y Arregui. Al Rusito Neira en vez del Bigote, para mí. Al Rusito Neira en vez del Bigote. Un poquito más adelantado. Un poquito más adelantado, ¿ok? Y después ya puedes jugar adelante tranquilamente, ¿correcto? Puedes jugar con dos delanteros, puedes poner a Waterman, puedes poner a Sanelato, puedes poner a Waterman, puedes poner a, no sé, a Sanelato un poco, o sea, ¿me entiendes? Lo dejas a Waterman un poquito más adelantado y a Sanelato un poquito más atrás. La cosa es que nos estamos criticando que Sanelato esté jugando. ¿Pero tú consideras que Sanelato hoy en día es titular? No, titular no, pero digo, Sanelato, o sea, no sé, puedes poner al mismo de Santis, correcto, de arranque. La cosa es que... La cosa es que sea 4-4-2. Que sea 4-4-2 y que, ojo, y de Arrigo mismo. El de Arrigo mismo, si le das oportunidad ahorita que vuelva a mostrarse, lo metes en los partidos de acá de la liga, y posiblemente de Arrigo nos sirve en la Copa Libertadores, porque de Arrigo no está lesionado. Y si le estás dando oportunidad de ir Fuentes, ¿cómo no le has dado oportunidad de Arrigo? Colo-Colo, ¿con qué esquema te juega? Colo-Colo te puede jugar, mira, ayer lo vi como un 4-4-2 que después se ponía 4-5-1. Ayer lo vi así. No, yo ayer lo vi fue así. Yerson, 4, me equivoco, 4, el esquema es 4-3-3 de Colo-Colo. A ver, voy a verificar. Que yo sepa, el esquema de Colo-Colo es 4-3-3. Te pone muchos hombres en ofensiva, ¿ya? Y si vas a tener línea de 4 atrás, te puede costar mucho. Yo creo que para el partido en Chile te tienen que jugar con línea de 5, no línea de 3. Con línea, la misma línea de 5, si quieres cambiar hombre Guamán por Vilches, normal. Pero te tienen que todavía mantener... Colo-Colo hace un 4-3-3. 4-3-3, perfecto. Entonces se mantiene lo que digo. Colo-Colo, te das cuenta, te mantiene tu línea de 4, pero te ataca con 3 en ofensiva. O sea, así le llegó bastante por las bandas al Flu. ¿Ok? Yo creo que tenemos, como repito, jugar con nuestra línea de 5 atrás. No hacer como Fluminense Lima, que proyectaba las dos bandas al mismo tiempo, sino proyectar una por lado, o sea, si sube Feite se recoge Guamán o viceversa. Entonces, de esa manera te apoyo en que juguemos con nuestros dos perros. Si llega Regi Bacán, si no, va a tener que jugar el Bigote con Castillo y el Bigote posicionado de perro, no saliéndome, y sí apoyo la idea de que juegue Neira, ¿ok? Detrás del punta, que para mí tendría que ser Terna quizás o Cecilio, y quizás ponerlo por banda a Serna, en lugar de Ramos, buscando más explosión. Pero, ¿por qué? Porque tenemos que aprovechar las pocas, más o menos lo que vimos con Fluminense, las pocas que tengamos tenemos que aprovecharlas allá. Ya, ahora, el partido va a ser muchísimo más difícil, el partido que hemos tenido hoy no es nada. Sí, exacto, te pregunto, hace un momento diste tu opinión sobre cómo podías meter al Colo-Colo, ¿no? O sea, todos respondieron, tú también respondiste. Después que yo indico esto, tú ahora dices, debemos jugar así. Correcto. Está bien, me parece perfecto. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta de que lo que se tiene que sacar del campo, y creo, ojo, mira poco a poco cómo se están dando las cosas. Se tienen que sacar del campo al quien no aporta en dinámica, presión y rapidez. En este caso... el Bigote Rodríguez. Para mí el Bigote Rodríguez
lamentablemente, y me da pena porque no tengo nada en contra de él, como dice Beto. No tengo nada en contra de él. Nada que ver. Te lo juro que no. Pero sí, no es para Alianza para iniciar, y es más para la Liga 1, posiblemente para equipos chicos. Pero para Copa Libertadores... Yo creo que te lo has agarrado con él, y yo te lo dije hace rato. O sea, es un tema de que sabes que me la agarré con él y te pones a ver el partido con la predisposición de esperar el error del hombre y sacarle su mugre. ¿Me entiendes? Omar, pero tú dices que el bigote no es para Copa Libertadores, pero sin embargo dices que Neira sí es para Copa Libertadores. Claro que sí. Ahora me vas a decir que Neira no es para Copa Libertadores. Bueno. Lo que pasa es que yo no... ¿Cuándo jugó Copa Libertadores? Eso. Neira no jugó hasta el momento en ningún partido en Copa Libertadores. Claro, ¿cómo puedes decir que es para Copa Libertadores? Es una apuesta. Pero es más... Es arriesgar, ¿no? Exacto. Es arriesgar, pero sientes que el resultado va a ser positivo. Al menos yo lo percibo de esa forma. Lo que siento es que Colo Colo nos va a bombardear de rapidez. Entonces, si tú metes a un lento, algo nos va a ayudar. Colo Colo va a tener mucha posesión y te va a atacar muchas por bandas, pero va a tener demasiada posesión con Vidal. Entonces, sí. Tienes que jugar con pero, cinco. Tienes que hacer lo mismo que ya, con Flynn. Cerrarte atrás ya, y atácame todo lo que puedas. Te la doy esa de cinco, ¿eh? Aunque no creas. Mira, para mí el 4-4-2 es la ideal. Pero, ok, te doy la de cinco, Mar. Te la doy. Pero no me pongas tres atrás. No experimentes durante el partido. No te estoy diciendo cinco, te estoy diciendo cinco, no tres. Por eso. No, yo no te digo a ti, le digo a Restrepo. Que no me experimente durante el partido con tres atrás. Y no. Mantén tu cinco y en el mejor de los casos, si podemos avanzar un poco, haces avanzar a uno y listo, 4-4-2. Pero eso, cuando los carrileros en una línea de cinco te atacan, ¿qué hizo el Fluminense? Te tiraba los dos carrileros al mismo tiempo, porque era el flu, ¿me entiendes? Nosotros lo normal es que te tiremos a uno, por donde esté yendo la pelota, por la derecha. Exacto. Te sube Guamán, se repliega Freites y viceversa. Es lo... Exacto. Que tenemos que hacer. Pero como te digo, tiene que jugar el bigote, porque ese contragolpe, no hay otro jugador en la cancha que te ponga los pases que pone el bigote y los cambios de dirección que tiene el bigote, imprecisos algunas veces, muy pocas, porque no es Gaby Costa. El bigote es muchísimo más preciso que cualquiera que esté en Alianza con la pelota en los pies. Y necesitamos esos cambios de juego. ¿Para qué? Para que podamos aprovechar los contragolpes. Para saltar la línea desde nuestra área hacia la posición donde está Cecilio, donde está Serna, es lo ideal ahorita. Tenemos... Ojo, que Gerson, Beto, a Omar ya se lo dije durante la transmisión o después del partido. Definitivamente lo del bigote Rodríguez ahorita está bastante dividido, de verdad. Bastante dividido. No, Cholo. Tú dices no, yo digo sí. Mira, no voy a hacer mala onda, pero podría preguntar a los 150 personas, por favor comenten todos los que están en contra del bigote. Y yo no creo que yo tenga 150 personas. Pero no significa, tranquilo, espérate un ratito. Es una media. Es una media, pero yo tengo otras redes en las cuales veo. No, pero yo te digo, ahorita es demostrable. No, pues, pero a lo que voy, Omar, yo no, escúchame, esto no va, yo te repetí y te lo dije en el WhatsApp antes de comenzar el programa. Mi intención, muchachos, y esto se los digo a todos, en público en general y todo, mi intención desde el 2020 que comenzó este programa, antes que llegara Gerson, desde que estuvo Beto con nosotros y todo, mi intención no es dejar mal a nadie en el canal. Uno. No es ir en contra de alguien y decirle, yo tenía razón, tú no, tú te equivocaste, tú sabes menos de fútbol. Me parece que sí. Mi intención, esa es tu apreciación. Pero mi intención no es esa. Mi intención es dar mi posición, lo que la experiencia en los años de fútbol me dice, y nada más. Si la comparten o no está bien, pero creo que en todo momento, yo no voy a ninguno del panel, ni ustedes ni otros muchachos, he ido en contra diciéndole, estás equivocado. Estás fregado, no sabes, estás con un churrasco en los ojos. Nunca les he dicho eso a ninguno. Yo defiendo mi posición con voz alta. Soy recontra enfático, pero jamás
Pero sin argumentos. Voy en con... No, 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 escúchame. No voy en contra de ningún... déjame hablar. No voy en contra de ninguno de ustedes. Es que no lo tomes personal. No lo tomes personal. Este es un programa de debate. Si lo tomas personal, pierdes. No, porque yo sí soy respetuoso. Este es debate. En vivo, yo no puedo decirte a ti, a Gerson o a Beto. No, escúchame. Yo no... Porque tú no me vas a mandar a mí. Tú no me vas a mandar a mí. No, hijo. Tú no me vas a mandar a mí. Tú no me vas a mandar a mí a decir si yo estoy en contra o no de alguien. Yo pongo mi posición y listo. ¿Entiendes? Pero el resto sí puede manifestar una idea en contra de las tuyas. Manifiesta lo que quieras, pero voy a esto. Yo no busco generar controversia directamente con la persona. Yo lo que busco es dar mi posición y por ahí, si alguien me indica lo contrario, discrepamos, pero jamás imponer lo mío, no decirte, no, está lo mío, está lo mío, está... No, 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 para nada. Entonces, por eso le digo, muchachos, aquí pienso yo, es que ese es el tema, pues. Omar, ten por seguro que el dueño del canal eres tú, ¿eh? Es que no lo lleves por ese lado, porque no se trata de imponer la voz para tener la razón como siempre, no se trata de eso. Argumenta, yo siempre he dicho eso. Argumenta el por qué. Te he dicho como tres preguntas. Okay. Argumentame por qué, por favor, porque quizás yo estoy equivocado y necesito desaznarme. Necesito aprender, pero no te argumentas, pues ese es el problema, que no argumentas, bueno. y cae sobre saco roto tu idea. Ya. Lo que pasa es que, cuando te refuto algo, es parte del debate. Okay. Pero lo tomas personal. No, está listo para el debate. Directamente yo no voy al descrédito. Así de fácil. Es que sí te tengo que desacreditar cuando yo tengo distintos argumentos. Tranquilo, es tu forma de ser. Mi forma de ser no va al descrédito. Entonces, para ti, Rodríguez, sí es bueno. No me desacredites, por favor, ¿eh? Para ti, Rodríguez, también debe ser bueno, como yo digo. No me desacredites, por favor, como... ¿Ya? Muchachos, vamos un toque a bajarle los decibeles a la brutalidad. Y por favor, ponme el video de ¿cómo se llama? De Fuego Santo. Vamos a hablar de cosas. Hoy les ayudo. Ya sabes, Bigote Rodríguez, si quieres comer rico y delicioso, ve a Fuego Santo, porque las mejores parrillas, saltados y anticuchos los encuentras en Fuego Santo. Fuego Santo está en la avenida Camino del Inca, 3478 en Surco. Y si quieres una cena romántica con tu flaca, si quieres tomarte unos traguitos y unos piqueos, ve a Constancia. Constancia es la voz. Lo ubicas a Constancia en Avenida Camino del Inca, 3472 en Surco. Recordemos que Constancia y Fuego Santo están juntos al lado del otro. Ambos locales a una cuadra de la bolichera. Y tienes el 20% de descuento si vas de parte de código blanquiazul. Nada más, señores, y sigamos con la brutalidad, por Dios. Dale, Gerson, son información, por favor. Pasa algo. Queremos el nivel, por favor. A ver, esta Alianza debe estar llegando en los próximos minutos ya. Si es que ya no llegó a Lima, va a estar entrenando ya de directo hasta el día domingo. Es lo que se tiene hasta el momento. Hay que ver cómo está Guamán. Cómo está Zambrano también, porque se estiró. Entonces, viendo en qué alternativas hay, yo creo que para el partido del día domingo va a haber un replanteo definitivamente.
Perfecto. Ya saben, con Bigote Rodríguez no se meta, que me tiene que dar la mía. Así como dice la gente. Puta, ¿qué más podemos agregar? Es un día de mierda. Día de mierda, partido de mierda. Lo que podríamos decirle al hinchada es que no se ilusionen mucho con los, digamos, y esto para no para traer abajo el ambiente, no, sino que realmente los partidos como Comanucci, Comerciantes Unidos, hacen que la gente pierda la objetividad. Le ganamos 4-0 a Manucci y prácticamente hoy día íbamos a ganar el partido según los comentarios de todos, la mayoría. O sea, íbamos a ganar, que el juego del 4-0, el bigote, el golazo del bigote y tanta cosa. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no es un termómetro la Liga 1. Y, ojo, yo no creo que alguna hincha de Alianza crea que aún podemos ganar el apertura. Si algún hincha de Alianza dice, no, sí todavía podemos ganar en apertura, está equivocado. ¿Qué te dije ya, la vez pasada? Yo qué te dije la vez pasada por WhatsApp, Jona. Yo no digo eso porque todavía tenía esperanza en recuperar puntos. Pero partidos como estos, los de hoy día, me quitan esa esperanza porque podemos sacarle la mugre a un equipo de mitad de tabla para abajo y viene otro medianamente pintado y nos saca el empate, nos gana, o Restrepo va ganando el partido y se manda un cambio loco y por ahí nos empatan. Entonces eso, y te juro que eso me hace dudar, me hace enojarme, porque ahorita les pregunto a los tres, ¿estaríamos sorprendidos si tuviéramos por lo menos 4 o 6 puntos en la tabla de la Copa? No. Yo no estaría sorprendido por lo que hemos visto. Pero no los tenemos. Tenemos uno gracias a Restrepo. Gracias a Restrepo, es gracias a los jugadores. Mira, ahora... Hoy día fue un partido malísimo, ¿eh? Fue un partido súper aburrido, los dos equipos no querían ganar, se notaba que ninguno de los dos equipos quería ganar, y Restrepo mete a Fuentes porque quería cerrar el partido, quería empatarlo, o sea, nunca trató de arriesgar, sus cambios no fueron para ganar los 3 puntos, fue para llevarse un punto de Paraguay y al final nos costó la derrota, ¿no? Pero, mucha, o sea, Restrepo tampoco te puede definir el partido, tampoco Restrepo puede entrar a la cancha y levantarlo a Freitas que está tirado durmiendo en el gras, ¿no? O sea, y Restrepo tampoco le puede decir a Fuentes, porque Fuentes estaba deambulando en la jugada del gol, estaba deambulando, estaba... Pero ¿quién lo pone, pues? Pero mi hermano, Restrepo lo puso, pues, ¿se pudo evitar eso? ¿Por qué? Porque lo mete porque quiso empatar el partido, pues. Pero no, no había otro, no había otro, ¿quién iba a poner? O sea... Es que no debió cerrar el partido, debió bancarlo. No debió cerrar. Él mismo se da cuenta que terminamos atacando. Los 5 minutos del partido terminamos atacando nosotros. Nos mete gol en un contragolpe. Hay mucha gente. Restrepo quiso empatar el partido. Lo quiso empatar. No pudo. Exacto. Yo de repente hubiera metido a Neira para tratar de ganarlo, porque estaba para ganarlo. Exacto, eso que dice este Betito es verdad. Por eso les dije, la orden de Restrepo en los últimos minutos, cuando el equipo y los jugadores se dan cuenta de que la oportunidad, ojo, creo que hay que discutir, ¿no? Gerson, Beto, Omar, gente de Código Blanco Azul, los jugadores son los que se dan cuenta que podíamos. Pero el técnico, antes que le había tratado de. Claudio. A ver. Se corta. Ahí está bien. Sí. Ya le había mandado de a campo. Que no sí, igual. Bien. Sí, igual. Ok. A ver, sigan. No, pues ya cerró la. A ver, sigue. Ya, perfecto. Ya, sí. Entonces, ya le había indicado a, en este caso, ya le había indicado a Campos que se tire, que haga tiempo. Porque se veía que Campos demoraba arreglándose la canillera, ¿no? Tirándose. Cuando lo que pedíamos era que saque rápido, porque ellos estaban tirados para atrás. Es más, ni siquiera estaban en medio campo. Prácticamente 8 o 9 estaban en su campo. Entonces, desde el técnico parte el tema. Desde el técnico parte el tema. No lo, como dice Beto, los chicos que querían arriesgarse. Y el técnico la
Y gracias a tu aguantar en cero, no metieron en el final. Mira, y lo peor de todo, como hacía el comentario de Rubén, de Gerardo, que dice Tibeto, ¿cómo usted comenta Fuentes para cerrarlo? ¿Cómo dices eso? ¿Y cómo es que hacía la banda por ratos y hasta metía centro? Lo que dije hace rato, pareciera que la orden era aguanten, sin embargo los jugadores tiraron para adelante. Claro, exacto. Tiraron para adelante, ¿pero de la mano de quién? ¿Del bigote? Yo siento que Alianza hoy día, si hubiera sido, siento que Alianza se encontró con un equipo que era muy recio malo físicamente, pero que era malo en lo que era lo futbolístico. Pero a lo físico, y eso lo pasó factura para mí. Yo veía el choque que tenían con algunos jugadores y eso lo derribaba y los agitaba también. O sea, no vi a un Alianza físicamente bien, que si hubiera sido un equipo con más dinamismo, que de repente no eran tan chapados como, por ejemplo, no sé, un Fluminense, o hasta un mismo Colo-Colo, que si bien Colo-Colo tiene rapidez, siento que al momento que van a tener fricciones con Alianza, va a ser más parejo que lo de hoy día. He visto que hasta los que hicieron los cambios han sido unos toros prácticamente. Tú tienes a un Cerro Porteño que, como dices, exigió mucho Alianza desde lo físico. En lo físico, sí. En lo deportivo era más malo. Sí. Tienes a un equipo que te exige mucho de lo físico, que ya mira, sin ser de TEA, queriendo hacerlo algún día. ¿Qué haces? ¿No juegas a la simple? No juegas a un, claro, no por juegas, eso, no juegas a un toque, no juegas, claro, a saltar. O sea, yo veía y decía, puta, la pones la pelota al piso, lo pones a Neira, distribuyes con el bigote y ¿Cuántas veces el mono sorteó? Porque se la daba atrás y el mono sorteaba, lanzaba. El mono la rifaba. ¿Por qué no salíamos jugando de atrás? A ellos les costaba, no nos presionaban demasiado. Ellos más bien tuvieron orden atrás, pero teníamos la tranquilidad, creo que yo, de intentar salir jugando. Podíamos tratar de tenerla mucho más de lo que la tuvimos con Fluminense. Se pusieron a jugar al último y mira, le salió una clara. Exacto. Al último dijeron, vamos a intentar. O la de Catriel, que también se puso a tocar con Guamán y la que disparó de zurda. Entonces, si quería, es lectura de partido del profe. No lo leyó bien. Así como yo elogio la buena lectura previa con Fluminense, porque fue una buena lectura previa, es una pésima lectura de los segundos tiempos, ¿no? Algo le pasa. Ahora, lo de Waterman, yo sí tengo que decir algo, y lamentablemente acá me tengo que rectificar el tema, ¿no? O sea, Waterman hoy día, inútil, hemos perdido un primer tiempo con él en donde no hemos aprovechado nada, no ha habido un aporte de él, como lo hubo con Fluminense en algunos pasajes, que fue vital en el gol de Serna, por ejemplo, ¿no? Una lástima por Cecilio. Bien. Parece que está golpeado, ¿no? Anímicamente parece que está golpeado después de esos goles. Bueno, si yo veo que Cecilio tiene Twitter, hermano, mejor cancelo ahí mismo. Por todo lo que le ponen también. Seguro, sí. Pero sí, hay que reconocer. O sea, acá ponen que ahora yo dije que era un gran definidor. Sí, o sea. Me pareció en su momento que podía definir bien, un gran buen definidor, pero en los últimos tiempos no lo está haciendo, ¿ok? No. Ahora, si Waterman lo reconozco. Si Waterman se siente mal, ¿cómo se sentirá Dorregaray entonces? Pero cómo entra Dorregaray ayer, por ejemplo, y cómo entra Dorregaray, o sea, ahí hay un tema que nosotros tenemos que analizar también. Dorregaray lo trajeron como la solución en la delantera. Después viene Bustos y se da cuenta que el Tunche Rivera estaba mucho más fino, mucho más ganoso y más efectivo. Ok, lo pone al Tunche y a Dorregaray, ¿qué le dice? ¿Sabes qué, hermano? Tú vas a entrar para ayudar en los segundos tiempos. Mientras tanto, no te preocupes que en algún momento serás titular. O sea, una persona, un técnico que sinceriza a sus jugadores, trae como consecuencia lo que está haciendo el equipo de enfrente. Y hay un tema que quiero tocar rapidito antes de ya de terminar la intervención, es precisamente, hay muchas personas todavía, o sea, hinchas de Alianza, que siguen indicando que si la U está así, y la U está así, y el equipo de enfrente está así, es por el VAR y por la ayuda de árbitros y todo.
señores, hay que ser objetivos también. Sacándonos la camiseta un rato y siendo parcial, el equipo de enfrente hizo algo vital para enfrentar un torneo internacional, que es traer, por ejemplo, yo no digo que Campos sea mal arquero, pero lo que ha hecho trayendo a Britos como un arquero de experiencia y de prestigio, y lo que ayer hizo, es por eso que ese equipo tiene ahorita 4 puntos. Si Campos hoy hace lo que Britos hizo ayer, nos traíamos el empate. Hay mucha diferencia en cosas estratégicas. Entonces, nosotros ya dijimos, y creo que hemos sido claros, no hemos contratado bien, le hemos metido ganas, esperanzas y todo, pero es lo que tenemos, no hay más. Y sobre la marcha, lo que tiene que hacer el señor Restrepo es, por favor, cambie su pensamiento, sobre todo en el replanteo. Deje de poner a gente que no es útil, que no sirve para este tipo de competiciones. Y, por favor, varíe un poquito en la ofensiva. Busque atrás. Supuestamente, como han dicho hace un momento, hemos encontrado algo mejor. Estamos mejor defensivamente. Ya, ok. Busca la manera de cohesionar eso. Pero adelante, cambia, arriesga. Porque el que no arriesga, no gana. Y ahora termino entendiendo por qué Hernán sigue jugando, o seguía jugando, ¿no? Puta, tenemos una deficiencia con la definición increíble, ¿no? Pero bueno. Ya estamos llegando al final del programa, ya más de 2 horas. Nos hemos ido de brutalidad. Pero ha sido un buen programa, no hemos podido expresar lo que pensábamos y la verdad, yo creo que estamos a tiempo de replantear. Ya, más allá de que Juan Manuel y yo querramos la salida de Restrepo, igual sabemos que va a continuar. Así que lo único que tiene que hacer es replantear, dejarse de hacer esos cambios ilógicos, correcto, que solamente están perjudicando al equipo, y enfocarse donde está el punto, nuestro punto de deficiencia, que es la ofensiva, nada más. Y si tanto le cuesta al profe cambio hombre por hombre, pues el Chicho hacía esos cambios hombre por hombre, no te hacía mucha bola. Entonces, a cambio hombre por hombre, y no, pero si es delantero, no me pongas a Sanelato arriba, ¿me entiendes? No podemos hacer otra. Si tiene que entrar en Hernán, va a tener que entrar en Hernán. No tenemos más. Pero seamos consecuentes con el resultado. No perdamos por propios errores, que es lo que hoy sucedió y es lo que pasó con Fluminense. La despedida, por favor, Gerson. ¿Algún dato más adicional y la despedida? No, solamente mañana Alianza va a seguir entrenando. De hecho, como te digo, hay que estar al pendiente de lo que haya pasado con algunos jugadores el día de hoy. Lo de Costa parece que sí se va a recuperar para el partido ante Grau, y todavía tiene por una semana más lo de Rey. Un fuerte abrazo, amigos. Gracias, hermano, gracias, Juan Manuel. Bueno, agradeciendo la audiencia a todos, hemos tenido una buena cantidad de personas en vivo el día de hoy. Estamos con la miércoles adentro. Tengan en cuenta que este no es un, o sea, muy pocos programas salen en vivo después de una derrota como esta. Todos han salido hoy día han salido todos. Claro, pero muy pocos, digamos, muy pocos. Me lo dicen tal cual. Claro, y mantienen tanto tiempo, ¿no? O sea, yo he visto algunos y han durado media hora, 40 minutos por cumplir. Gracias por el aguante a la gente. No todos vamos a estar en concordancia, no todos vamos a estar de acuerdo, pero precisamente la idea del fútbol es esta, es controversia, bien. Y a ver, Henry Guevara dice: en las malas te amo. Ok, es lo que nos queda, porque llegando el momento del partido, esto que estamos haciendo queda de lado.
tenemos que estar con el equipo. Restrepo es el técnico en ese momento, tenemos que esperar que le vaya bien. Waterman está ahí, tenemos que esperar que meta los goles. El Bigote está jugando, tenemos que esperar a que haga un buen pase y que sea pues productivo 70% del partido. O sea, no somos ajenos a que le vaya bien al club. Pero tengan en cuenta, muchachos, que cuando anticipamos algo o cuando podemos ver algo que va a venir, no es por joder, es porque realmente la experiencia lo dice. Y hasta ahorita creo que lamentablemente vamos a seguir con el tema de no pasar a segunda ronda de Copa Libertadores. Yo no sé si esto le jode a la gente. Si no le jode y solamente espera la apertura para ganarle a la U y no, que no gane su centenario, bueno, es un tipo de hinchas. Yo soy el tipo de hinchas que no me interesa el equipo del frente. Lo que me interesa es internacionalmente comenzar a competir y todos los años pasar a octavos, quedar en Sudamericana, no importa, octavos, cuartos, comenzar a competir. Si eso lo quieren, entonces digamos las cosas como son. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Betito. Nada, muchachos, bueno, ya llegamos al final del programa. Un abrazo para todos, un abrazo Juanma, Gerson, Omar. Nos vemos el día viernes y bueno, mañana creo que tenemos live, ¿o no? Mañana es Live TV. Live TV, ya. Bueno, mañana minuto después de las 10 de la noche y nada, muchachos, no perdamos la fe y el domingo nos vemos en el Nacional. Creo que eso es cierto, disculpa que te corto, Omar. Que vayan al estadio. Vayan al estadio porque más allá de lo que el equipo puede mostrar, hay un alquiler por qué pagar. Pues sí. Pues sí. Y el primer partido que nos toca acá en Matute por Copa va a ser con Cerro, justo, ¿no? Bueno, ya jugamos con Fluminense. No, me refiero, claro, no con Colo Colo. No, Colo-Colo. No, porque el año pasado fue siempre hace sí, siempre Paranaense, siempre es espejo. Mineiro, Libertad, Mineiro y terminamos con Paranaense. Sí, pero está bien, tienes razón, pero el anterior fue el Colo-Colo allá, Colo-Colo acá, Fortaleza y después sí. Terminamos con River. No. Fue claro. River. Es espejo, tío, es espejo. No, es espejo. No. ¿Sabes por qué? Porque en el 2022 fuimos a Chile y de Chile justamente fuimos a Fortaleza. No. Copa Nacional. Escúchame, Copa Nacional. Copa Nacional. En el 2022, River Nacional. Fuimos a Chile, fuimos a Brasil, regresamos acá con Colo Colo, recibimos a Fortaleza y terminamos con River. Omar, acuérdate. Es espejo. Acuérdate. 50 lucas. No, no es espejo. Ya, apuesta. Vamos a googlear. No google, 50 lucas, espejo. Ya, 50 lucas. Yo digo que después del partido con Colo Colo viene con Libertad acá en Matute. Libertad, ¿tú quieres ahorita espejo? No. 50 lucas, me apeas ahorita. Ya, por eso. Yo digo que. Pero ahorita ¿qué? 50 o sea, ¿para ahorita o del 2022? ¿Cuál? No, hoy día. De este año. Escúchame, ¿pero qué dices tú, Beto? ¿Qué dices tú? Yo digo que después del partido con Colo Colo allá, jugamos con. Con Cerro. Con Cerro acá. Yo digo que después del partido con Colo Colo allá, Libertad. Jugamos con Colo Colo acá. Este año, Juan, estamos hablando. Este año. Ya. Ya, googlea a Gerson. Ya. Esperanza. Lo tengo yo. A ver, la segunda fecha. ¿Cómo se ríe? Ya, la tercera es Colo Colo, ahí hay visita. La cuarta es Cerro Porteño de local. Ya, ¿Cerro Porteño de local? Sí, ya, Colo Colo de local y cierras con Fluminense de visita. Ya, págale, Beto. Un vale de Fuego Santo y ya está. Voy a traer mi IAP. Voy a poner el link del grupo porque yo lo había puesto en mi Twitter. Está más decidido a renegar mi causa. Sí. No, pero ojo,
hubo un espejo que yo recuerdo que fue Colo-Colo. Hace años no hay espejo. Bueno, ok, listo. Creo que estamos hablando del 2019, 20, creo que por ahí era el espejo. Desde el 2019, si no me equivoco, ahí está. Ahí está modalidad, claro, de cambiar. Modalidad. No, el último espejo creo que fue 2019. 2019, cuando subimos 2018, con Palestino. 2018, porque yo recuerdo que Alianza cierra con Boca allá en la Bombonera. No, 2019 empezamos con River, de ahí acá. De ahí fuimos a jugar a Brasil, después fuimos a jugar con Palestino. Después regresamos acá, volvimos a jugar con Inter. Recibimos a Palestino y terminamos con River. ¿Tienes espejo? Ha habido espejo en algún momento, pero bueno, ya está, la confusión está, ¿no? O sea, yo sé que ha habido espejo en algún momento. Ir y vuelta en su espejo momento. Espejo es en el 2010, ya me acordé. Porque te vas a Bolivia, juegas con Estudiantes, juegas con Estudiantes acá, te vas a Chiclayo, y de Chiclayo vienes para jugar con el mismo Aurich acá en Chiclayo. Sí. Y de ahí recibes a Bolívar, donde clasificas, y de ahí te vas a Argentina. Sí, jugamos con el Aurich primero acá 2-0 y de ahí 4-2. No, primero allá, donde solo hace la vaina. Primero fue acá. Veinte más. Habla. Ya, falla. A ver, busca. Falla. Al toque. A ver. Ya. Sí me acuerdo. Gente. Ahí está. Y puedo ganarme 20 más ahorita. ¿Ya ves? Está bien, ese es bueno. Yo digo que primero fue en Chiclayo, ¿no? Yo digo que fue Matute primero el 2-0. Claro, tú dijiste que fue espejo en 2010. No, pero voy a... Gol de Zlatan y gol de Trabodara. ¿Dónde ves, a ver? Fixture 2010, Alianza Lima, Copa Libertadores. A ver, Fixture. Hasta que la gente se ha quedado, ya estaba bajando y la gente se ha quedado, ve quién gana. Bien, Beto. Honraste tu apuesta. No, sí, hay que pagar, las apuestas se pagan, ¿no? Los únicos que no pagan son las gallinas. Exacto. Ya, espérate. Acá está, espérate. Grupo 1, espérate. Primera ronda, grupo 1. ¿Qué grupo era? No, ahí sí, el grupo no me acuerdo. Ya. Puta, tienes razón, güey. Mentira. ¿Ya ves? No, acá está. El 10 de febrero ganamos 3-1 a Bolívar. El 18 de febrero ganamos 4-1 a Estudiantes. El 10 de marzo le ganamos 2-0 a Aurich. Y el 16 de marzo perdimos 4-2 con Aurich en Chiclayo. Volví a ganar, señor. Ya. Ah, esa... Tengo memoria, pecado, o sea, esas cosas. No, en ese aspecto sí, Omar. En ese aspecto sí. En lo demás, neófito, pero aquí en esto sí. Ya, hay un descuento. De Toto, la despedida, faltabas tú. Nada, muchachos, bueno, las apuestas se pagan y así somos los aliancistas, no hay problema. Dos al hilo. David, está con suerte. Ya, yo tengo una apuesta ahorita, Omar, al toque. No, ahí no me acompare. Ay, pierdes todo. La del 2015, ¿te acuerdas o no te acuerdas, por ejemplo? ¿Qué cosa? Un huracán. ¿Quién fue local y quién fue visita? Sí, perdimos 4-0 acá en Matute y después no, ya empatamos 0-0. Ah, ya, qué bueno. Ay, Dios. ¿Por qué apuesto? No me gusta apostar, weón, y aposté con Chesuta. Nada, gente, ya nos vemos mañana, minuto después de las 10. Un abrazo. Listo, gente, nos vemos. Esto fue Código Blanco Azul y arriba Alianza toda la vida, en las buenas y en las malas. Cuídense. Chao.